Pues muy buenas noches amigos y bienvenidos a un día más aquí en Twitch a las 10 como siempre, donde hoy tengo en Twitch, no lo había hecho hasta la fecha, entrevistar a un streamer, en este caso a un creador de contenido, que es pues una de las personas que primero cuando hice la mudanza conocí aquí. La verdad es que no hemos caído muy bien, mantenemos relación, estamos conectados vía Discord, etcétera, etcétera, y es un tipo que también le da esto del retro, que también le da esto del indie, y aprovechando que ya se lo dije en su día, digo, te tienes que venir por el canal, hombre, hablar de tus cosas, que a mí me gusta charlar con peña y tal. Aparte de eso, pues también hace retro, también hace indie y también es creador de la comunidad Retro Gaming aquí en Twitch, de la que soy parte gracias a él. Así que vamos a entrevistar hoy nada más y nada menos que al amigo Riverwind. Riverwind, muy buenas noches, bienvenido. Oye, gracias por pasarte por aquí por mi humilde morada de Twitch. Muy buenas, Ángel, muy buenas, Invers. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Vamos a pasar bastante bien hablando hoy de la buena Nintendo. Lo vamos a pasar pirata seguramente. Ya tenemos por ahí a Scatman, que se iba su sample. Tenemos por ahí a Edelgar, tenemos por ahí a Frikinautas, tenemos por ahí a Respergo y su muñeco, a Pepe Seki. ¿Qué personaje es Respergo, Riverwind? Madre mía, menudo, eso sí que es un Simber, ¿eh? Menudo Simber. Está siempre ahí, ¿eh? Siempre. Es del observador. Es de los traviesos. Bueno, ahí tenéis la clasificación para la próxima maratón de 12 horas. CPC, la supremacía del CPC, como diría Respergo, con 10 puntos, MSX con 5, Commodore con 0, mala suerte, y Sinclair ZX Spectrum con 5 puntitos. Ya saben que abajo tienen el enlace para donar puntos, donar un punto, un euro, para la próxima maratón, que como digo, será el día 15. Oye, Riverwind, cuando yo te conocí, flipé porque digo, hostia, tío, este muchacho, la cantidad de seguidores que tiene aquí en Twitch y tal. Y al final, cuando empezamos a charlar y eso, me dijiste que lleva exactamente, aproximadamente, el mismo tiempo que yo en YouTube, lo llevas tú en Twitch. ¿Cómo te da por ser, como se suele decir ahora, un creador de contenido y precisamente elegir Twitch como plataforma principal? Porque tú en YouTube nada, ¿no? Pues no, la verdad, yo en YouTube no me prodigo mucho. Y eso que la conocí pues bastante antes, ¿no? También tiene más antigüedad. Pero bueno, creo que tú más o menos por YouTube tenías unos 6 añitos. Sí, 6 años aproximadamente. Yo, bueno, yo voy a hacer 5 aún aquí, ¿eh? Humildemente. Empecé a... me registré en la plataforma, en directos empecé, pues, creo que una semana más tarde o así. El 31 de agosto del 2014. ¿Vale? Uh-huh. O sea que en 2 mesecitos hacemos 5 añacos. Quinto aniversario ya en Twitch. Y bueno, siempre me gustaba el tema de, pues, jugar a muchos juegos, grabarme jugando, en plan, oh, sí, mira, soy capaz de hacer esto sin que me... En plan, no damage, en plan, sin que me toquen. O pasarme esta fase súper rápido, o competir por puntuaciones. Yo era muy así ya. Y me grababa con una cámara que tenía, grababa el monitor, y lo subía a YouTube, ¿no? De hecho, mis muy inicios y ridículos en YouTube son grabados en una cámara, prácticamente una resolución de 4:20, o sea, ridícula y súper borroso. Ni siquiera limpiaba el objetivo bien. Y era un poco eso, ¿no? Pero un día, mirando pues vídeos de juegos, que es algo que me encanta a mí, ¿no? Cuando no estoy jugando, pues veo juegos, ¿vale? O sea, no salgo de ahí. Y vi lo que se llama el AGDQ, que es el Awesome Games Done Quick, que es la maratón de speedrunning contra el cáncer, ¿no? Contra el Cancer Foundation, ¿no? A favor de, más bien. Entonces, pues dije yo, anda, mira, esta gente juega genial. O sea, y ahí conocí los speedruns también, ¿no? Y había una pequeña comunidad en el sótano de una casa donde hacían una maratón incesante, ¿no? Durante una semana se tiraban ahí jugando 1000 cosas y no paraban. Y yo, ¿cómo puedo ver a esta gente, ¿no? ¿Dónde? Seguirla un poco, ¿no? En plan, ¿dónde juega esta gente normalmente? Y vi que tenían una plataforma que era en Twitch, que es donde se emitía ese evento, ¿no? Uh-huh. Porque yo solo veía el diferido en YouTube. Uh-huh. Y dije yo, vaya, pues voy a ir a Twitch, ¿no? Y ahí veía a los runners, ¿no? A la gente que speedrunaba esos juegos y dice, hostia, mira, están aquí y tal. Y ya les empecé, de hecho, mis primeros, yo que sé, 20 follows o así, fueron a esas personas, ¿no? Y al propio evento y tal. Y estuvo genial, ¿no? Y ahí empecé a ver un poquito tal, y digo yo, anda, pues mira, pues puedo hacer ahora ya, puedo empezar a jugar, ¿no? Puedo empezar a jugar yo en vez de tener que subir directos, pues así conozco gente también y le enseño a todos, pues, los juegos que hay, todo lo que... En España no había nada, absolutamente nada. En plan, me miraba y digo yo, no hay nadie. O sea, había gente, pues de vez en cuando algún latino, pero
En España no había nadie, literalmente. Oye, River, independientemente de que te guste o te gustara y te siga gustando grabarte o que te vean jugar y eso, ¿no? El pique, la emoción, el runner, ¿no? El tema de los speedrunners, que de esto hablaremos después. ¿Tenías claro que tu contenido iba a ser en directo? ¿Querías que la experiencia como creador de contenido fuera jugar en directo, como se suele decir, en caliente, que la gente te viera vivir esa emoción, nada de editado, nada de, sino que tú querías interactuar con el personal? Sí, a ver, básicamente, llegó, esto surgió a partir de una debilidad mía, que era el no saber editar vídeos. Y yo, en plan, obviamente veía los vídeos y decía yo, joder, tío, eso debe llevar 15.000 horas, ¿no? Y aparte tampoco tenía mucho tiempo. Mis inicios en Twitch fueron llenos de altibajos, vaya. O sea, podía jugar 2 o 3 horas al día y igual en 3 días no podía volver a hacer directo. Tenía que estudiar, o tenía que trabajar, más bien estudiar. De aquella época solo te estudiaba, vaya. Y tampoco sabía muy bien cómo gestionar el canal, ¿no? Estaba solo, nadie me había enseñado. Llegué allí en plan, bueno, pues no sé si... No tenía un horario ni siquiera. O sea, en plan, hacía streaming cuando vaya, básicamente podía. Bueno, pues hacía esto un par de horitas y bueno, fui conociendo gente y tal, pero no me había planteado el haber decidido o no que fuera en directo o no. En plan, simplemente dije yo, bueno, pues mira, si me gusta, pues bien, y si no, pues tampoco pasa nada. Pero no me iba, en ningún momento me planteé el editar vídeo. Aún a día de hoy sigo sin saber editar muy bien vídeo, vaya, y no me planteo el ir a YouTube. No por lo bien o mal que pueda estar la plataforma, sino porque eso conlleva muchísimo trabajo que a día de hoy no estoy dispuesto a hacer porque no tengo tiempo para ello, ¿vale? Y aparte ya tengo un recorrido en esta plataforma como para mermar mi tiempo en una, como para dedicarle tiempo a otra, que no creo que le viera tanto futuro, ¿vale? Bueno, pues con tu permiso, saludo a la parroquia, la parroquia de Simber. Tenemos por ahí a Scatman, a Paleto, a José Manuel, a Edgar, a Belmanz, que ha estado esta tarde en una redifusión de YouTube, Fugazi, Gato Gamer, también tenemos por ahí a Kame Ramiro, Edgar, que es habitual también, solo faltaba, y no sé si entra alguien más, señor Drumus también ha entrado. Pues muy buenas tardes, noches a todos, y después, si queréis, pues haré una ronda de preguntas para el invitado, porque como os he dicho anteriormente al inicio, el directo, el programa de hoy se va a dividir en dos fase, una charla con el amigo River de todo lo que estamos hablando, y después veremos sus 5 juegos, no top, pero una selección muy especial que nos ha hecho. Hombre, nos está alojando Rilot, así que Rilot, un amigo también el tuyo del canal, sí señor, ahí también entra Nocio Tracks, Jagger, Rilot, pues muchísimas gracias por el host, y también Celidoro. Dices que no te planteas irte a YouTube, pero tampoco te planteas irte a YouTube a hacer directos, porque ahí también se pueden hacer directos. Sin embargo, te quedas en Twitch porque es donde ha empezado y donde, digamos, que te desenvuelves mejor, están tus seguidores, está la gente que conoce, o es que pasas de YouTube como estoy pasando yo ya últimamente. A ver, básicamente, YouTube en directo no creo que tenga tanta fuerza como Twitch ahora mismo. Cuando yo empezaba a hacer streaming no existía aún el directo de YouTube per se. Plan, se hablaba de YouTube Gaming, ¿no? Que decía, guau, va a ser la bomba, va a ser la rehostia, no sé qué tal. Pero al final veíamos que tampoco tenía tanto tirón. Yo aquí ya tenía una medio comunidad, tenía más bien a una familia de gente conocida, y no me planteaba andar yendo y viniendo. Sí, que hacía antes directo multiplataforma. ¿Vale? Antes, cuando no existía el afiliado, un usuario normal y corriente podía hacer stream multiplataforma porque no estábamos sujetos a ningún tipo de contrato. Entonces hacía stream simultáneamente en Twitch, en YouTube y en Mixer, creo que era así. Pero bueno, eso obviamente, si eres afiliado o eres partner, no está permitido, está prohibido, exceptuando algún contrato, ¿no? Pero bueno, no es mi caso. Y bueno, aún así, pues en Mixer no había prácticamente nadie, en YouTube 2 personas y en Twitch bastante bien, lo habitual, vaya. Y entonces, pues dije yo, va, pues creo que ya no me compensa, ¿no? Aparte, ya cuando me dieron el afiliado decidí directamente cortar, porque ya eso no era viable. Y me dediqué, pues únicamente a resubir los vídeos, ¿no? Únicamente, pues dedicarle un poquito de tiempo a esa gente que me veía desde allí, a resubir los directos en diferido para tener una manera de almacenar los vídeos, ¿vale? O sea, lo que la gente no veía aquí, lo enviaba a YouTube, ¿vale? Y bueno, aún así, cuando, pues creo que fue hace un año o así, empezó a haber ciertos baneos o políticas restrictivas de YouTube por parte contra la plataforma de Twitch, que el algoritmo, si detectaba que decías Twitch o algo así, o
hacías menciones a otra plataforma que no era YouTube, pues corrías el riesgo de que te metieran un strike, ¿eh? Dije yo, bueno, pues vamos a dejar de hacerlo. Dejé de subir vídeos, ¿no? Pero debería seguir, porque eso, pues, creo que es un poco medio leyenda urbana, medio verdad. Pero bueno, tampoco me preocuparía tanto, vaya, porque no le dedico tampoco tanto tiempo a YouTube. Bueno, al menos como creador de contenido allí. La comunidad en retro en castellano España en Twitch es algo de lo que tú y yo hablamos desde que nos conocimos, es bastante escasa. Es bastante escasa. A ver, la isla, pero es escasa, no tiene punto de comparación ni con la latinoamericana ni con la inglesa. Hablamos de español España. La verdad es que últimamente veo cada vez más gente que viene a Twitch, a la plataforma, con ganas. ¿A qué te crees tú que es debido? Porque si exploramos un poquito la Twitch, evidentemente es una plataforma donde está más centrada en lo que son los speedrunners, a lo que son juegos actuales, pero también hay gente que hace retro, aunque la que menos. Sin embargo, vas a YouTube y mejor o peor, pero hay retro a patada. ¿A qué te crees tú que puede ser debido eso en líneas generales? Pues yo creo que hay varios factores que afectan, ¿no? Un poco la decadencia, entre comillas, de otras plataformas de directo, como puede ser el propio YouTube, que podríamos llamarlo el competidor directo, ¿vale? de Twitch. Pero bueno, yo creo que ahora mismo Twitch, en cuanto a directos, es el líder y le sigue sacando ventaja. Se están organizando muchos eventos en torno a esta plataforma, muchos creadores de contenido muy, muy grandes, o youtubers incluso, se han migrado aquí a crear parte de su propio contenido. Y digamos que es una experiencia totalmente nueva, ¿no? La gente pasa de poder comentar un vídeo a poder interactuar con esa gente que tanto veían, ¿no? O sea, no es lo mismo ver a tu héroe o a la persona que eres fan número uno, a poder hablar con él, a poder incluso jugar con él, ¿vale? Y eso es algo que yo creo que mucha gente, pues, no cambia por nada, ¿vale? O poder hablar y que te lean, que es algo que, oye, pues mira, mucha gente, pues, lo hace sentir mejor, ¿no? Y esa autenticidad, digamos, ¿no? Porque aquí no hay edición. Aquí puedes meter muchos overlays y mucho tal, pero si estornudas y se te sale un moco, se ve, ¿sabes? O sea, no, eso no lo puedes cortar en el... No lo puedes cortar en el vídeo, vaya. Así se ve todo tal y como es. Es más natural, digamos. Yo creo que eso es ahora, pues, se está vendiendo. Además, algo que dice ahí Spergo, ¿no? Ha tenido un boom muy grande Twitch desde que fue comprada por Amazon. Correcto, sí, señor. También ha sido una plataforma que ha sido adquirida por una empresa muy, muy grande, de entidad mundial. Vale, es un muy buen detalle también. Y bueno, respecto ahí al retro, que casi se me va un poco la... Casi se me va el pan. decirte que, bueno, que sí, que es cierto. Retro en España prácticamente... No. Más que comunidad retro, hay gente que juega a retro. Que eso es en plan, bueno, oye, todo el mundo le gusta jugar de vez en cuando a un Mario o a un Donkey Kong. Vale, pero gente que lo haga habitualmente o gente que dedique parte de su contenido a eso, hay muy poca. Hay muy poca. O sea, afortunadamente está la gente que hace speedrun, ¿vale? Que eso sí, obviamente por definición lo hacen de manera consistente. Si no, pues no mejoras, ¿vale? Y eso se centra mucho en la parte de Latinoamérica. También, afortunadamente, cada vez más en España, ¿vale? Hablamos del retro, ¿eh? No del speedrun en general, del retro. ¿Vale? Y en España, pues sí. En España, pues interesa más otro tipo de contenidos y al retro, pues, se le castiga más. Pero bueno, tú, por ejemplo, en la comunidad de YouTube retro sí hay, y hay mucha y muy buena, ¿vale? Eso sí que es verdad. Hay muchísima gente, yo sigo a muchísimos de allí, ¿vale? Y tú, por ejemplo, has podido traer ese público aquí y te han seguido. Y eso es lo bueno, ¿no? Y es un poco la diferencia entre gente que ha empezado aquí y gente que ha empezado allí y ha venido aquí, ¿no? Y es un poco... Es un poco la cara y la cruz, ¿no? De la misma moneda. ¿Tú crees que por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que ya que estamos, pues me pongo yo. ¿Tú crees que me ayuda, evidentemente, venir con una base de YouTube que de no tenerla me habría costado más, pues, tener 30, 40, 50 espectadores aquí todas las noches? Evidentemente, ¿eso es así? Para cualquier experiencia de la vida, partir con una base previa siempre es positivo. Es como si entras en una carrera y ya tienes un ciclo hecho. Pues ya tienes ventaja, vaya, ¿no? Si ya en tu primer streaming tú vas a tener, aunque sea 10 personas aseguradas, que es la gente que ya te seguía antes, ya estás empezando con mucho más de lo que empezaría cualquier otra persona. Cualquier otra persona que empiece en Twitch no la conoce nadie, o no sabe moverse, no sabe promocionarse,
puede estarse, yo que sé, 3, 4, 5 días con una cero personas. O sea que, bueno, obviamente te ha aportado y muy bien. Y bueno, yo creo que ha sido un buen movimiento por tu parte, ¿no? Venir aquí. Pero yo creo que sí, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Tener una buena base y una buena comunidad como es esta, ¿no? Que además te ha seguido. Sí, ¿no? Ahí están los simios, los parroquianos, ¿no? Porque ahora, como me deja el bigote porque perdí una apuesta, pues están todos riéndose. Ah, vale, diciéndome desde actor porno vintage hasta Super Mario. Permíteme que apague la luz. Me estáis diciendo de todo. Bueno, saludar a Suita, nuevo follower. Porque si no, se ve mal. Ahora está mucho mejor, muchachos. Ahora se ven los Riazor Blues ahí de fondo. Uy, si estuviera aquí Joaquín, que vendrá más tarde. Madre mía. Bueno, el pornostacho, dice por ahí. Ese bigote tiene que quedar como icono del canal. Qué cabrón empajadores con lo troll que es. Bueno, pues ya que hemos hablado un poquito de la visión que tienes tú, que llevas más tiempo en esta plataforma que yo, de lo que es la plataforma Twitch y eso, pues vamos a hablar de lo que nos gusta a nosotros, que son los videojuegos. Háblanos un poco, ya hemos hablado de tus inicios y tal, pero háblanos un poco en qué se centra tu canal, que ya sabéis, Riverwind, que lo tenéis ahí en el chat. Por favor, darle follow, que hace, por cierto, las cositas de buena mañana, ¿eh? Exacto, tenemos un horario de 11 de la mañana actualmente, ¿vale? De 11 de la mañana a 3 del mediodía para simbers mañaneros o que tienen oportunidad de tener un ratito ocioso en el curro, ¿vale? Despejar un poco la mente con unos streamings, ¿no? Es de lunes a viernes y bueno, el contenido pues ha ido un poco evolucionando. Es cierto que yo en mi meta inicial era pues solo retro. Como lo que tienes tú, vaya. 100% retro, en plan, jugando esto. Digo yo, mira, con la cantidad de juegos que hay y con lo que me gustan, madre mía, o sea, tengo aquí para tirar y rejugarlos, ¿vale? Porque, y muchos a día de hoy, pues aún no se han jugado mil veces, ¿vale? Tengo tiempo de sobra, ¿vale? Y la verdad, nunca tuve problema, pero. Como streamer, siempre tuve, oye, pues mira, salía algún juego y me apetecía jugarlo. Digo yo, joa, tío, tengo que esperar a terminar el directo para jugarlo y si luego ya me apetece y si luego ya me he cansado de estar 4 horas o 5 o 6, las que sean, delante del ordenador, ya no me apetece más. O sea, igual tengo que ampliar un poco, ¿no? El cartel, la carta, ¿no? Del restaurante, vaya. Si me apetecía, si salía un Dark Souls, pues me apetecía jugarlo en directo. Si salía, yo qué sé, algo más novedoso o un indie o el Terraria o llámale X, cualquier cosa, el Just Cause, como dice Reload, me vale. O sea, pues lo streameo y ya está. Y entonces mi canal evolucionó, digamos, no vamos a decirlo, a un canal de variedad, ¿vale? Que también yo creo que era un movimiento un poco más hacia adelante, ¿no? Porque un poco aquí... Un poquito Twitch, a expandirse, ¿no? Un poquito a ampliar los targets, ¿no? Exacto. Eso es el evolucionar a un canal de variedad es algo que te beneficia en muchos aspectos. Porque no solo atraes a un... Tienes un target, ¿no? Un público potencial mayor, ¿no? Por la cantidad de juegos. Sino que aún encima, tú sí acostumbras a tu público a un juego y luego cambias, igual mucha gente se te va. Pero si lo que le acostumbras a la gente es a ver varios juegos, lo que hacen es verte a ti. O sea, se quedan por ti. Sí, eres tú mismo eres, digamos, la marca. Claro, ahí está, esa es la idea, ¿no? La marca que está justo... Por aquí arriba, eso es lo que yo quería conseguir, ¿no? Y el poder, mi meta a día de hoy era hacer expandir el retro. Sigue siendo, o sea, el contenido principal de mi streaming es variedad centrada en el retro. Lo he matizado yo un poquito, le he puesto ahí un adornito. Variedad centrada en el retro, porque yo, bueno, como digo yo, de tres streamings que hago, cuatro son retro. Así que puedo hacer speedruns. Puedo hacer creativo. El creativo básicamente es diseñar estas cosas o lo que hay todo por mi canal. Pues mira, tengo un ratito libre o tengo un par de horas o tengo mucho que hacer, pues lo hago en directo y ya está, que tampoco pasa nada. Si quiero jugar a un juego actual o quiero jugar, por ejemplo, me encanta jugar Rocket League con mis amigos y poner musicote y tal, pues lo juego en directo y me echo unas risas y la gente viene y se lo pasa bien o juego con la gente que me viene a ver. No me cierro prácticamente a casi nada. Hay juegos que pues no me llaman para nada, pero bueno. Y también los indies, el mercado indie pues ha ayudado también a que el retro también un poco suene, ¿no? Porque los indies pues es un poco una llamada hacia atrás, ¿no? En el tiempo, de esos juegos que nos gustaban, pero que bueno, oye, pues con mecánicas actuales o con efectos actuales o con pues
una manera de venderlos diferente, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a Respergo haciendo cheers, que Twitch lo mejor, pues damos fe de que Twitch lo mejor. Recuerden, YouTube es el mal, ¿eh? YouTube es el mal. Oye, River, una cosa que no te he preguntado todavía y que le pregunto a toda la gente que pasa por aquí, ¿qué es lo primero que entra en tu casa a nivel ocio electrónico? Hablamos de... porque tú y yo somos, hay una diferencia de edad, obvia, no mucha, pero la hay. ¿Qué es lo primero que entra en tu casa? ¿Un microordenador, una consola y por qué? ¿Se te antoja o simplemente tu padre o los Reyes Magos, ¡pling!, te la ponen ahí por arte de magia, o es que a ti... Ah, lo primero que entró. Lo primero que entró en casa, ¿qué fue y por qué? Vaya, pues lo primero que entró en mi casa fue antes de que yo naciera. O supongo que cuando yo no tenía conciencia, directamente. Pero bueno, cuando yo aprendí a tener conciencia de mí mismo, en mi casa ya había dos consolas, ¿vale? La Mega Drive y la Master System. Tonto de mí, que las tengo ahí arriba guardadas, no sacarlas aquí y enseñároslas, pero bueno. Más adelante, si quieres, cuando estés un poco hablando, os las enseño. Pero bueno, ahí están, la Mega Drive y la Master System 2. Que es con las consolas con las que me crié, básicamente, ¿no? Y jugaba, y me pasaba el día jugando, y jugaba, hasta que las consolas estaban enfermas. Y decía, no, es que está enferma, no sé qué tal, me las escondía porque era yo un... ¡Ah! Era un máquina ya. Nada, jugaba demasiado, no jugué tanto. Sí. Y luego, pues, un poquito con la edad y tal, fui descubriendo otros juegos y a la edad de, pues, más o menos 9-10 años, obtuve mi primera portátil, que fue la Game Boy Pocket. Ni tan mal, ¿eh? Ya. Sí, ya andaba por allí la... Oye, preguntaban, Pajador, si es que tenías hermanos mayores o tu padre también le daba, o tus padres le daban aquello, o es que eras el menor de una serie de hermanos para tener ya esas consolas en casa. Mi hermana, tenía una hermana, bueno, y aún la tengo, de mayor de 10 años, pero no jugaba, nadie de allí jugaba a esas consolas. De hecho, la Mega Drive, creo que se la regalaron a mis padres por una colección de libros que habían comprado. Y ahora mismo no recuerdo bien cómo llegó la Master System a mi casa. Vale, no sé si fue para algún familiar o algo por el estilo, debería preguntar. Vale, pues muy interesante. Sería una anécdota muy interesante para el canal, pero sí, La Mega Drive sí que me acuerdo. Llegó de regalo con una colección de libros. Como quien compra abre una cuenta en el banco y le regala unas cacerolas. Bueno, pues aquí creo que hay unos libros de Planeta del Cine o algo así. Y regalaran la Mega Drive con... Pues creo que con dos juegos, creo que era, ¿no? Con el Sonic, básicamente, que es mi emblema, se convirtió en mi emblema. Y con la recopilación del Mega Games 1, ¿vale? Que traía consigo World Cup Italia 90, Columns y Super Hang-On. Y eso fue básicamente los juegos con los que tiré de la Mega Drive hasta una muy buena parte de mi adolescencia. Y por otra parte tenía la Master System, que en la memoria almacenaba el Alex Kidd, ¿vale? A Miracle World, que básicamente encendías la consola sin cargar ningún cartucho y ya aprendía el juego, ¿vale? Era un juego mortífero, ¿vale? Es un juego súper complicado para un chaval pequeño. Como yo, en plan, igual tenías, yo qué sé, 7 o 8 años e intentabas pasarte la Alex y te tiras de los pelos. Porque era súper complejo. Aún a día de hoy, si no tienes ni idea de jugarlo, te estresas muchísimo. Y con el poco, pues me compré el Sonic para la Master System. Me compré uno de tenis, por parear, vaya. Y me compré uno de mis mejores juegos y favoritos de la Mega Drive, que fue el Shinobi 3. El retorno de Ninja Master, que es uno de los mejores juegos que hay. Títulos que debes de saber que los Simbers los tienen en gran estima, ¿eh? Hombre, no me cabe ninguna duda. Esta gente ya los conoce pues muchísimo, seguro. Y para mí esos fueron mis inicios. Y luego, pues bueno, ibas a casa de tus primos, jugabas, ibas a casa de tus amigos, jugabas, conocías nuevos juegos, expandías un poco tal, ¿no? Y todo empezó por ahí, pero bueno, básicamente lo... Contestando a la pregunta, lo primero que entró fueron esas consolas, ¿no? Y luego, más tarde, se añadió la Game Boy Advance. Muy bien, o sea que Mega Drive y Nintendo, pero primero Mega Drive y después el corazoncito, ¿se te ha quedado? Yo creo que Mega Drive siempre. De Sega, ¿no? Sí, aquí directamente está mi corazón. Entonces, bueno. Que conste que pone Nintendo ahí, ¿eh? En el póster, sí, bueno, es muy grande el póster, ya me da cuenta, ya me da cuenta. Bueno, porque era de la Nintendo, vale. Dentro de lo que es el retro que tú tanto juegas en tu vida privada como el que puedes llegar a hacer en tu canal, por lo que yo he visto, tienes un dominio de juegos de Mega Drive importante. Yo cuando lo he visto a este muchacho jugando al Ghosts and Goals me he quedado picueto,
Porque es que se pone a jugar. ¿Hace cuánto fue? Hace 2 o 3 semanas. Tuviste varios días de la semana dedicándolo a hacer speedrun. Y yo decía, no solo se lo pasa, sino que el mamón está haciendo un speedrun de un juego que yo no puedo con mi vida. Y era realmente alucinante. Se te dan bien ese tipo de juegos. Son los juegos de plataforma, los beat 'em up, aquellos juegos que más te molan dentro de lo que es no solo ya el catálogo de Sega, sino a nivel de videojuegos en general. ¿O tú te adaptas a todo? Hombre, me ha dado un poco a todo, la verdad. Siempre hay algunos juegos que juego menos, como por ejemplo el género deportivo. Lo juego muy poco. Juegos de carreras, juegos de fútbol, baloncesto y estas cosas, pues no las... Me hacía mucha gracia algún juego de hockey, porque te partías a la maleña, o sea, te liabas a mopogos con la gente y me partía el culo literalmente jugando eso. Pero bueno, eran divertidos esos. Pero otros pues me llaman menos la atención. Algunos de fútbol, sí. Algún fútbol, algún, incluso modernos, el Pro tal, o los anteriores FIFA, ¿no? O el Super Sidekicks, por ejemplo, ya tirando mucho más para atrás. Me hacían gracia, pero bueno, no es algo que me mueva, vaya. Mi género, sí, pues obviamente con lo que me crié. Me he criado jugando Wario, me he criado jugando Alex Kidd, me he criado jugando Sonic. Obviamente, pues me ha marcado, ¿no? Por eso me... Digo, tengo un defecto, soy severo, pues sí. Pero bueno, lo llevo bien. Oye, hablabas antes de ir a casa de primos y eso. ¿No has sido asiduo a lo que son los salones recreativos? ¿A ti ya ha pillado quizás por edad una época en lo que los salones recreativos ya están un poquito de moda? No, iba, pero no me gustaba pedir dinero. O sea, era un chaval muy tímido y me daba mucha vergüenza. Y siempre iba y me quedaba viendo a la gente jugar. Básicamente, yo ya lo pasaba bien. Y de ahí nació un poco lo de hoy, ¿no? Que me gusta ver a la gente jugar, ¿no? Yo soy también viewer. Soy viewer y streamer a la vez, ¿no? Y me quedaba mirando. Me gustaban tanto los juegos que me podía pasar horas solo de... Así, en plan. No en plan ahí encima, mirando encima del hombro, ¿no? Pero en plan, así, en plan. Pero siempre atento, ¿no? Atento. Al menos atento a lo que hacía. Y así, y quieras o no, también aprende. Sí, se aprende, sí. Uy, sí se aprende. Por supuesto. De hecho, mucha gente, yo estoy convencido, y yo me incluyo entre ellos, donde esos 5 duros le han durado un poquito más porque antes ha visto a alguien jugar. Y ha visto dónde estaba la trampa, dónde estaba que había que hacerla al malo, y a lo mejor no tienes todavía la pericia, pero sí sabes lo típico que se dice en la época, ¿no? Aquí, ¿qué hay que hacer? Pues ya has visto a otro hacerlo. Otra cosa es que ahora tú lo hagas bien. O sea, que eso era... eso era. Bueno, dentro de lo que es el retro, muchas veces cuando yo por las mañanas acudo a tu canal o vienes tú por aquí, sobre todo cuando estás en tu canal, que es lo que yo quiero recalcar, pues habla, pues que Juanje, la amiga, Juanje no sé qué, pero dentro de lo que es el retro y Sega Mega Drive, con la edad que tú tienes y aparte, insisto, aparte de tu vida privada y Twitch, ¿has rebobinado un poco para conocer esos ordenadores que no fueron de tu época, a ver qué tipo de juegos tienen, a ver si hay algún género, que no, ya sabemos que no el deportivo, pero tal vez las plataformas, los juegos de nave, de decir, oye, de tanto retro que se habla ahora en Twitch y en YouTube, esto de los 8 bits, yo he tenido Master System, pero yo no he tenido Spectrum, yo no he tenido Commodore, ¿te has preocupado por explorar un poquito el catálogo de esas máquinas? Sí, ya gracias a internet hemos podido acceder a muchísimas cosas. E incluso, no solo he investigado consolas contemporáneas a mí, por ejemplo, yo la Nintendo nunca la tuve. Y bueno, y la Super Nintendo o consolas así. Sí pude jugarlas a ellas, ¿vale? Pero no las tenía, así que bueno, pues corría de mi cuenta el investigar y a día de hoy yo creo que me puedo considerar experimentado, por ejemplo, en la Nintendo, que no la tuve, pero aún así, a día de hoy, pues yo creo que he recopilado mucha información y mucho conocimiento sobre ella. Y hablando un poco de lo tuyo, ya de cosas como Spectrum, como Amiga, como Amstrad CPC y mil más, por ejemplo, me interesan muchísimo porque esas ni siquiera eran de mi época, eran anteriores, eran más bien época Simber, como podríamos decirle. Y es muy interesante saber cómo la gente se... Los desarrolladores, más bien, se sacaban las ideas de la cabeza para sacar más provecho a esas consolas, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Aún a día de hoy no he podido probar en directo prácticamente ninguna. Las he visto, pero no he podido disfrutar ninguna. Estoy deseando ya visitar una de esas asociaciones arcade vintage o algo así para poder, en plan, al menos, aunque sea 5 minutos o 1 minuto, ver en plan, saber qué se siente, ¿no? Saber que al parecer hay...
Antes de eso existían ordenadores que no eran como estos, ¿no? Que eran ordenadores consola ya directamente, ¿no? Así que eso me suscita muchísimo, muchísimo interés. Y sí, bueno, me he documentado. No llego aún a comprender, digamos, hasta que lo pruebe. No llego a comprender cómo funcionarían esos juegos ni acumular tanta experiencia, pero creo que sí que podría manejarme bien. Bueno, pues espero que no solo en tu canal, sino que a nivel de tu vida privada, como digo yo aquí muchas veces a la gente que viene, pues le des un tiento y por lo menos, pues eso, ¿no? Explorar un poquito, no solo ver este tipo de canal, el mío y el de otros compañeros, tanto aquí como en YouTube, sino sobre todo eso, ¿no? Que por tus propios medios, pues intente un poquito explorar ese contenido. Antes de empezar a ver juegos, porque os recuerdo que ahora estamos charlando con Riverwind, que tenía por ahí alguien que decía Winchester Alonso, anda, no esperaba a River por aquí. No sé si está estupefacto o estupefacta, pero ahí está charlando. Antes de empezar a ver juegos, porque ya sabéis que primero vamos a tener una charla con él, después ya quitamos las cámaras y nos ponemos a ver 5 juegos que ha seleccionado el de Nintendo NES, que he de decir que son una selección estupenda, y después continuaremos con la sección anual de juegos de NES de 1985, que empezaremos hoy, si todo va bien y hay tiempo. He de decir que, lo he dicho al principio del stream, que es una de las primeras personas que he conocido aquí. Yo no entraba en mis planes venirme a Twitch. Fue la gente de Ready and Play, Benavite, Retrobuelo, Arnau, Flunky y Elri los que me decían, anda, vete a Twitch, haces puñetas. Pues aquí me vine, ¿no? Y la verdad es que, como he dicho anteriormente, es de los primeros que conocí. La verdad es que ha tenido a bien atenderme, ayudarme, aceptar una especie pues, de amistad y tal. Pero una de las cosas que tenía River en la cabeza antes de conocernos y tal, era intentar aunar, unir a esa poca o esparcida comunidad retro que está en Twitch. De ahí que haya creado el equipo. Ya sabéis que aquí en Twitch hay equipos donde se reúnen o se juntan una serie de personas que más o menos hablan de lo mismo, y ha montado pues el equipo de Retro Gaming, del cual él es creador, yo soy miembro. ¿Crees que hacía falta, y sobre todo cómo se te ocurre? Porque tío, eso es una currada, ¿eh? A ver, hacía falta, o sea, ya partiendo de que, como hemos mencionado antes, ya aquí esto no se prodiga, pues hay que hacer ruido, ¿no? En plan, que se note que es retro. Oye, yo estoy convencidísimo de que hay muchísima gente como los Simbers o como los Perseveros que les gusta el retro y no lo buscan en Twitch, pero hay que llegar a ellos. O sea, cuando Mauman va a la montaña, pues, ¿sabes? O sea, no. O a la cabeza, vaya, como quieras llamarlo. Sí, me da lo mismo. hay que salir allí y buscarlos. Entonces, bueno, la comunidad es un poco un sitio donde se puede reunir la gente, ¿no? Ya no digo creadores de contenido de Twitch, sino de cualquiera. En plan, el retro en general, el retro en España. Uh-huh. Hay muchas comunidades de retro en España, ¿eh? O sea, estas asociaciones que van un poco, pues, de este estilo arcade y tal, están súper bien planteadas. Incluso me imagino que tienen sus subvenciones y tal, ¿no? Pero aquí en Twitch no hay presencia absolutamente ninguna de eso. En plan, yo, a menos que yo vea. Y en una de mis exploraciones prácticamente casi diarias a la categoría de retro, pues tuve el placer de encontrar a Juan, que le digo yo, vaya hombre, ¿y esta persona? ¿De dónde sale, no? Que no, apareció de repente. Sí, para mí apareciste de repente porque no te conocía y ya tenías tu... Tenías ya tus Simbers, tenías ya tus follows y tenías incluso el afiliado. Y yo, vaya, este no acaba de llegar. Este caballero no acaba de llegar. Ya debe llevar por lo menos un mes aquí. Mínimo. Así que bueno, pues oye, habría que tirar un poco de, oye, jova, aún encima tiene un contenido que es como el mío, pero diferente. O sea, anterior, más retro aún que el mío. Y me interesaba mucho conocerte a ti como las cosas que sabías, aprender un poco de ti y pues interactuar, ¿no? Generar comunidad y tal y aprender un poco también de los Simbers, ¿no? Que tienen mucho conocimiento ya acumulado y a mí es una parte que me interesa mucho conocer también. Sí, era un ninja, exacto. Así que bueno, yo un poco más el retro, digamos, moderno y por un lado retro antiguo y es en plan... Es una combinación de conocimientos perfecta, ¿no? Es como un complementario, ¿no? Así que yo dije, vaya, mira, esto es el oro. Encontré perfecto el canal pues, que andaba buscando tanto tiempo, porque pensé que esto no existía.
ya mucho tiempo y, no, y nunca había visto nada hasta, pues, en marzo, creo que fue. No, tú empezaste en febrero. Yo empecé en febrero, pero hacía pocas cosas, ¿no? Tampoco, tampoco sí, pues, con la periodicidad que la estoy haciendo ahora. Pues en marzo digo yo, pues mira, perfecto. Y la idea de la comunidad viene de mano de un chico que es partnership manager en Argentina, que es de Argy, bueno, ahora mismo, y que me sugirió también, además con su ayuda pude hacer el grupo, de crear una comunidad, porque me dijo, estuve hablando un día con él, vaya, y me dijo, chavo, tú tienes muy buen canal, tal, ¿por qué no creas una comunidad retro? Te vendría muy bien, yo te puedo ayudar si quieres a crear un equipo de Twitch. Digo, porque los equipos de Twitch solo se pueden crear por partners. Por los socios, correcto. La gente que tiene partnership. Entonces dije, bueno, pues te puedo crear yo uno y te dejo el editor a ti. Y yo en plan, pensando, joder, y no se me había ocurrido a mí pedir eso a nadie. ¿Sabes? Con la cantidad de partners que conozco y no se me había ocurrido eso a mí, pedirle un favor, porque da igual, ¿no? O sea, los puedes hacer cualquier, cuantos grupos quieras, ¿no? Y ya estaba yo en varios grupos antes, en otras comunidades gaming, como Streams Español, Gaming Latinoamérica, Twitch Arcade, por ejemplo, también, que es otro dedicado a los arcades, global, ya, es un grupo global. El 90% son estadounidenses, pero bueno, yo como me manejo allí, ya llegué desde allí a Twitch, pues, como quien dice. Pues surgió de ahí un poco, ¿no? La idea, digo yo, pues mira, ¿y si es el momento de dar el paso? Además, acabo de conocer aquí al Simber, maestro. Vamos a ir un poco... ¡Ahora! Adelante. Ahora, claro, ¿no? Ahora. Vamos a lanzarnos ahora. Y bueno, aún estoy dando un poco palos de ciego porque, oye, nunca he dirigido una comunidad ni tengo la menor idea de cómo hacerlo, pero bueno, más o menos creo que de momento va bien. Ya la lanzamos, bueno, la lancé más bien oficialmente el día 12 del mes pasado, ¿vale? De abril. Y a día de hoy cuenta con creo que 20, 21 personas en el grupo de Twitch y casi 20 en el grupo de Discord. El grupo de Discord, pues bueno, es un poco para enterarse de las novedades, saludar a la gente, hablar, charlita y tal. Pero actualmente tenemos a 20 streamers, me cuento yo, obviamente, y cuento aquí a Juángel en el grupo de Twitch. Y muchos de ellos muy grandes, además, incluso varios partners. Sí, sí, señor. Está el propio Argy, que está dirigiendo ahí también. Tenemos de todo, tenemos creadores de contenido de Latinoamérica, tenemos creadores de contenido norteamericanos, tenemos creadores de contenido españoles, o sea, y ya incluso pues gente que hace creativo, gente que hace música, gente que hace YouTube, gente que hace Twitch y gente que hace Mixer. Uh-huh. Ya somos pocos, pero ya estamos aportando variado, ¿vale? Cosas variadas. No, bueno, no conozco yo eso de Mixer. Es otra plataforma básicamente para hacer streaming. ¿Se centra en los videojuegos? ¿Se centra en todo? ¿O es de...? No, yo creo que es videojuegos en principio. Uh-huh. Que yo sepa los videojuegos, pero vaya. Tampoco me dio por investigarla también a fondo. Pero bueno, creo que no sé si podría explayarse un poco más a... Yo qué sé, pues por ejemplo, hacer creativo o algo así. No sé, nunca me he fijado tanto. ¿Y qué cosa que estuve haciendo streaming mucho? Pero bueno. Dicen por ahí que mi serie es de Microsoft. Vale, es la plataforma de Microsoft, ¿no? Básicamente es una plataforma de streaming, pero bueno. Viene un poco por ahí todo, ¿no? Plan, un poquito de aquí, un poquito de allá. Y bueno, yo apoyo a todo el mundo que le gusta el retro, se puede venir a la comunidad. Y en cuanto al grupo de Twitch, pues si crean contenido retro, por poquito que sea, no tiene ni que ser el contenido principal del canal, se pueden unir perfectamente. Me tiene que pedir una invitación porque se hace de por invitación. Yo no es que se pueda unir uno a mano. Y yo lo meto, encantado. O sea, sin ningún tipo de problema. Y además la comunidad es de libre. No pido ningún requisito, no tienes que poner ningún banner, no tienes que hacer publicidad de ella. Yo la hago para dejar que la cosa un poco fluya entre la gente y que se conozcan entre ellos. Y ha salido muy bien. Y aún encima con lo de stream nocturno, pues ha salido perfecto. Sí, señor. Por ejemplo, Yuffie, por ejemplo, hace creo que 2 días me ha traído un colega que se llama Cazoncillos Nucleares. Sí, ya se ha presentado ya. Claro, Poppy también está dentro, tú estás dentro, ya, el primero, además. Y bueno, perfecto, ¿no? O sea, y un poco de una manera de agruparlos todos, pues es el Discord, que es una plataforma que ahora mismo está brillando, es perfecto, puedo exponer muchas cosas. Y a ver si se organiza algún tornillo ahí, alguna tontería, entre comillas, ¿no? En plan, para
Para jugar un poco retro, vaya. Que tenemos que recordar a los Simbers que yo pensaba que no, pero tú ya tenías tu cuenta de Retro Achievement, al igual que yo, ahí creada del año del abuelo Pachi, ¿no? Y también tienes tu cuenta, y a ver si a través de Retro Achievement podemos hacer algo, ¿no? Y invitar a Persevereiros y a Simbers. Yo la creé a partir de ti, la cuenta, ¿eh? Ah, tú no lo conocías y fui yo el que te... Ah, verdad, que te pregunté yo si tú lo conocías y me dijiste que no y te di droga para el colacao. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, tengo... creo que había oído algo alguna vez. Creo que no, pero bueno, me suena igual muy vagamente de haber oído eso. Pero nunca me llegué a meter. Y bueno, desde que me lo dijiste tú, pues sí, me metí, me hice una cuenta y ya tengo algún logro y todo, ¿no? De dos juegos al menos. Oye, sí. Antes de pasar ya a ver los juegos de Nintendo, tanto tú como yo hemos hablado de una faceta que tienes tú y que es una de las facetas donde los streamers o creadores de contenido suelen lograr mayor número de seguidores, de éxitos, de viewers en directo, etcétera, etcétera. ¿Cómo son los speedrun? Preguntaba ya Empajadores si tú también eres speedrun. Háblanos un poquito de esta faceta tuya y comentar un poquito a los muchachos, a los Simbers, de dónde viene esa faceta y qué sueles hacer o cómo te da por hacer speedrun y cuáles son tus favoritos. Tus favoritos a jugarlos tú, ¿eh? No... Sí, 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 por supuesto. Pero que si quieres nombrar a algunos famosos, yo no conozco a ninguno, aunque sé que es uno de los géneros que tiene más adeptos en Twitch. ¿Famoso en qué sentido? ¿Speedrun es famosos o juegos famosos? Juegos famosos que tú digas, este me lo tengo que acabar en menos de. No me cabe ninguna duda de que todos los que juego los conocéis. Exceptuando posiblemente uno, yo creo que todos los que juego los conocéis. Eros Hit, nuevo seguidor, buenas noches, bienvenido. Perdona, River, tú sabes. Viene de mi parte también, muchísimas gracias, Giros, tío. Bueno, a ver, si estáis más o menos aquí cuando empecé a explicar lo del AGDQ, cómo llegué yo a Twitch, es un evento de speedrun, ¿vale? Así que ya por ahí me llamó la atención, ¿no? Y casi de mis primeros contenidos, pues mi primer stream fue de Dark Souls. Qué cosas, ¿no? Me acababa de comprar la Xbox y dije yo, bueno, pues mira, ya que estoy, mi primer stream ni siquiera fue retro. Pero bueno, ahí está. Y al poco tiempo, ¿no? Me empecé a meter un poco en los speedruns. A partir del GDQ me hablaron de un chico que dirigía, bueno, que estaba dirigiendo, que estaba en el staff de una comunidad española de speedruns que se llama Dani Player One, ¿vale? De aquella estaba de staff. Y entonces, pues, él, hablé con él, super, chaval súper majo, aún sigo hablando a día de hoy, me sigue viendo. Y él hacía streaming de aquella, es speedrunner de Super Mario World, le encanta el Mario. Y él me dijo, oye, pues mira, pues tal, hay una comunidad, patatín, patatán, tal, me metí ahí. Y bueno, aunque no hablaba mucho, cuando empecé, yo creo que el primer trimestre tal, me las apañé para hacer speedrun a mi bola. O sea, en plan, ni siquiera sabía lo que era el Live Speed, que es un programa con el que se ajustan los tiempos y estas cosas, ¿vale? Era muy despreocupado. Yo, ni siquiera había preguntado. Ni siquiera me preocupé de preguntarle a alguien cómo se hacía esto. Simplemente me puse yo a jugar a mi bola y ya está. Y dije yo, a ver, ¿con qué juego empiezo? Con uno que me guste mucho y que lo haya jugado de pequeño, por ejemplo. El Zelda. ¿Cuál? El Link's Awakening, el de la Game Boy, que además lo tengo aquí abajo. Y decidí jugar a él. Digo, pues venga, pues vamos a ver. Y veía speedruns para tener una guía, ¿no? Y de aquella no había nadie en España ni en Latinoamérica que jugara ese juego. Dijo yo, pues mira, más motivo, oye, que tenga presencia en España o en habla hispana ese juego, que no tenía nadie. Pues venga. Me metí, empecé a speedrunnearlo un poco y bueno, obvio, pues me tiré como un año speedrunneando solo ese juego. No era muy consistente porque de aquella pues yo tampoco sabía que... En plan, yo jugaba por mero placer. Mi intención no era hacer el world record, plan, hacer el récord mundial ni nada por el estilo. Era simplemente, pues oye, hacer buenos tiempos, pasarme un buen rato con la gente y aprendí, además, con los speedruns aprendí a conocer... pues un poco vocabulario sobre los juegos y aprendes también a cómo funcionan los juegos, ¿no? Aprendes, por ejemplo, cómo entienden, cómo se programan algunos juegos, aprendes cosas como glitch, como skip, como clip y estas cositas que igual no te suenan, pero una vez que entiendes cómo funciona un skip, aprendes cómo funcionan algunos juegos y eso te sirve, pues, si eres tester, sabes un poco por dónde buscar las trampillas, ¿no? Los juegos que dices, pues por aquí creo que puede fallar este juego, vamos a forzar aquí esto, ¿no? Y eso es, los speedrunners son gente que llevan los juegos al límite, literalmente hasta el punto de romperlos
por todas partes, ¿no? Y eso es también, pues, una muy buena manera de entretenerse, ¿no? Speedruns, una buena manera de reinventar los juegos, ¿vale? Y me llegó por ahí. Y empecé con Link's Awakening. Al año dije, bueno, pues vamos a cambiar un poco, ¿no? Y decidí explorar, pues, otro juego, que es de los que voy a, del que voy a hablar luego, además, que es el Raigar de la Nintendo. ¿Vale? En la versión de Nintendo, ojo. Que no es, igual no es la que estés acostumbrados a ver. No, para nada. Es un juego que además me había gustado mucho. Lo había visto en muchos otros speedruns de maratones, ¿vale? Y lo veía muy de mi rollo, en plan, o así en 2D, acción, mundo abierto, tal. Tenía muy buena pinta, la verdad. Y me adelanté por ahí, tal. Y ese, pues sí, empecé a speedrunearlo con un evento que hacen los speedrunners, que es el 12-Hour Challenge, que es un reto de 12 horas, que es tirarte 12 horas. Bueno, las puedes hacer las 12 del tirón o 6-6 o como, uh-huh, como quieras, pero bueno, la intención es, en esas 12 horas, aprenderte un juego nuevo y además hacer un tiempo de él. El tiempo que sea para hacer un tiempo. O sea, hablamos de que te dan un juego al que no has jugado con anterioridad y dispones de... No, dos. Los coges tú. Ah, los coges tú. Vale. Sí, sí. El reto es aprenderte un juego que ya no, que no conozcas, el que sea, los coges tú, y en 12 horas aprenderte la RAM y sacarte un tiempo. Pero y eso de cogerlo yo sin conocerlo es muy relativo, porque yo ahora cojo y digo, no, yo al Gohan Goal no he jugado nunca. Bueno, oye, eso depende de la humildad tuya y de los... De lo honesto que tú seas contigo mismo, ¿vale? ¿No? Así que, bueno, pues yo en este caso, Raigar, no lo había jugado nunca siquiera, ¿vale? Y dije yo, pues los primeros minutos lo dediqué a jugármelo casual, hasta que me lo pasé. Y luego empecé a me miré un vídeo de cómo se hacía el speedrun, estuve buscando guías y tal, y luego me las puse a leer. Y yo, en plan, ah, pues mira, esto se hace así. Era un juego cortito, porque bueno, para 12 horas me tenía que... Hice yo en plan unas maths y me dicen, me tiene que dar para unos intentos, vaya. Y bueno, mis primeros tiempos fueron pues 30 y tantos minutos, 30 y pocos. En plan, digo yo, esto lo tengo que acelerar, que si no, no me da la vida, ¿no? Y acabé haciendo, pues, no me acuerdo más o menos qué tiempo, pero creo que unos, en el Raigar, unos 26 minutos, creo que anda por ahí el tiempo. No me acuerdo muy bien, me lo está preguntando el de ahora mismo, lo puedo mirar. Oye, también hay un par de chicos que te han preguntado si juegas a Neo Geo. ¿Juego? A Neo Geo. Uso, bueno, Neo Geo barra MAME, barra arcade, barra Winkawax, como queráis llamarle, ¿vale? Pero sí, sí juego Neo Geo. De hecho, muchos de los juegos que he jugado durante mi adolescencia pues vienen de esa plataforma, ¿no? De la Neo Geo, como por ejemplo King of Fighters, que es una saga de lucha que me encantó, muchos otros juegos shooters o de lucha, yo qué sé, la saga Samurai Shodown, los Aero Fighters, los Mega Blasters, yo qué sé, muchísimos que vienen de ahí, muchos juegos de lucha, en plan, porque era lo de arcade, ¿no? Al final es una parte de arcade, es un sistema de arcade, pero sí, vienen de ahí. Y posiblemente iniciado por parte de mis primos, ¿no? Que jugaban obviamente en el ordenador, ¿no? Y nos echábamos unas partidas, ¿no? Y a partir de ahí, pues dije, oye, pues mira, yo esto lo puedo hacer yo por mi cuenta también, ¿no? Y sí que juego Neo Geo, sí. Me encanta además. Además, usaba un programa que se llama FightCade, que seguramente muchos lo conocéis, para competir en juegos y bueno. Juegos de lucha, FightCade, tenemos ahí a Marcos Martín de One and Only Simber, que es el creador del concepto de Simber, que siempre me está pidiendo los dineros del copyright, pues ya mala suerte haberlo registrado antes, que te va a querer mucho, River, te va a querer mucho porque ha nombrado juegos de lucha a los cuales él no solo juega bien, sino que le encantan. Le encanta. Ahora, yo de esos que ha mencionado, solo juego bien a algunos King of Fighters y a algún Samurai Shodown, pero Fatal Fury lo jugaba para la Mega Drive. Y The Last Blade es el de los samuráis, además, y Garou Mother of the Wolves es una secuela del Fatal Fury, si no me equivoco, también. Pero está muy bien, son todos que están muy bien, la verdad. Incluso conozco alguno más, que es, pero bueno, son los míticos, vaya, de las arcades, ¿no? Están genial. Y bueno, a partir de ahí, pues, obviamente, pues, como dice ahí el gran padre, sale el Puzzle Bobble, sale Metal Slug, sale ahí, yo qué sé, Prehistoric Isle. Muchísimos de... Oye, hay de todos estos juegos que estás comentando ahora, hay algunos que cuando los ves, una de las primeras cosas que se te pasa por la cabeza cuando los juegas es decir, este me da para speedrun.
Este me da para speedrun. ¿Tú ya solo tienes claro cuando ves o pruebas un juego en la actualidad? ¿O te acuerdas de ese juego que jugabas de niño y dices, hostia, pues este igual en hora y media me lo termino? Actualmente una de mis preferencias, bueno, actualmente no estoy contemplando ningún otro juego hasta que en mi actual consiga un tiempo decente. Pero algo que me llamaría la atención es un juego que haya jugado en mi infancia y que sea y que se pueda completar una run en una media hora o menos. Porque el primer juego que jugué, que era el A Link to the Past, perdón, el A Link to the Past, el Link's Awakening, perdón, el World Record de aquella era 1 hora y 5 minutos cuando empecé, ¿vale? Y ahora, pues, yo qué sé, no tengo ni idea, creo que son incluso menos de 40 minutos por ahí. No tengo ni absolutamente idea de por cuánto está el World Record, ¿vale? Pero sé que bajó muchísimo, sé que bajó una burrada, vaya. Y me frustraba, en plan, tirarme 40 minutos haciendo cosas y de repente fallar una cosa y mandar a tomar por culo la run y decir, joder, tío, en plan, que es con lo que hay que vivir, ¿no? Si te dedicas a los speedruns, ¿no? Pero dije yo, no, igual estoy hecho para juegos más cortitos, ¿no? Y a partir de ahí, pues me dediqué a jugar, por ejemplo, a Raigar, que el World Record son 23 minutos, creo, por ahí, y no sé si lo bajaron, pero bueno, por ahí andaba 23 algo, ¿no? Y yo me quedé en los 26, que bueno, digo yo, wow, para mí estaba bien, vaya. Oye, cuando hablas de World Record para los speedrunners, también hay, como pasa en los arcades, una policía del arcade y una policía de los speedrun que verifican que ese speedrun se haya hecho bajo unas condiciones concretas, porque igual el streamer muchas veces no juega en sistema real, sino que usa un emulador. Pasa como en los World Records de MAME, ¿no? Que hay una serie de reglas o de normas para que tu World Record se homologue. Sí, digamos que hay ciertas páginas o ciertas webs, ¿no?, que recopilan esa información. La principal de ellas es esta que pongo aquí en el chat, que es speedrun.com, ¿vale? Y ahí digamos que es como un foro, ¿no? Donde cada tema es un juego y cada juego tienen, digamos, una comunidad y la comunidad dicta las reglas. Por ejemplo, muchos de los juegos arcades, a los que vosotros estáis acostumbrados a ver, muchos speedruns que se le hacen, por ejemplo, Cadillacs and Dinosaurs, tiene que ser con one credit clear, o sea, un speedrun con un solo crédito, ¿vale? Uh-huh. No podéis continuar, ¿vale? Para que sea válido para la mayoría de la gente. Mucha gente pues lo da por hecho, otros no lo dicen, pero bueno, normalmente hay ciertas reglas, ¿no? También hay lo que se llama categorías, hay gente que pone pues una categoría para consola, otra categoría para emulador, ¿vale? No están baneados, ni mucho menos los emuladores, de hecho, en muchos casos son recomendados, ¿no?, los emuladores, bien porque algunos speedruns tienen skips o tienen glitches que solo se pueden ejecutar en versiones anteriores a los juegos o no parcheadas, ¿vale? Entonces hay que hacer un emulador sí o sí, o en un homebrew o algo por el estilo, ¿vale? Por ejemplo, en un port para la Wii, jugar al emulador de la Game Boy, algo así, eso valdría, ¿vale? Entonces, pues, tienen que ser un poco, pues, en base a esas reglas que ponga la comunidad. Suelen ser bastante abiertos, la verdad. Pero bueno, también se basa un poco en el sentido común, ¿no? Por ejemplo, está preguntando a Gaspero, ¿valen los save state? No. ¿Cómo va a valer guardar y salvar en el momento? Y ¿no? Rebobinar y... No, hombre, no. Claro, es una sinverada, hombre, Gaspero. Eso es hacer un poco de trampa. Dice Edelgar que normalmente son del tirón. Sí, no. Del tirón es un speedrun que es single segment, ¿vale? Single segment es un speedrun que se hace en un solo segmento, o sea, en un solo vídeo, ¿vale? Pero hay, por ejemplo, speedruns de juegos que son por fases, ¿vale? Sí, pasarse la primera de Super Mario Bros. En X segundo, por ejemplo. Sí, a ver, o juegos que son fases sueltas o niveles sueltos, yo que sé, Super Meat Boy, por ejemplo. Y el world record de tal nivel, o el world record del juego completo, ¿vale? Eso podría ser segmented runs, ¿no? Uh-huh. Que es, puedes hacer el vídeo en varias tomas, ¿no? Digamos, entonces, bueno, ahí pues eliges el mejor que te quede. Eso ya se ve un poco así de aquella manera, ¿no? Es aceptado, pero vaya. Lo normal son single segment, que es en plan del tirón, que sea de todo a una. ¿Por qué? Porque es más fiable. Es más fiable, se puede controlar mejor. Y obviamente, para que tú, una vez que te registras en speedrun, que se ve de ahí, y creas tu perfil y tal, vinculas tus cosas, la persona que crea la categoría o el juego es el moderador, ¿no? Entonces, cuando envían una run, el moderador o los moderadores tienen que verificarla para aceptarla. Entonces, la gente la ve,
Igual, bueno, hay gente que pone aceptación automática y les da igual, pero bueno, normalmente se ven para comprobar si esa campus tiene alguno. Alguna trampilla, ¿no? Ahí, alguna. Claro, huele algo, ¿no? Y tal. Bueno, normal. Normalmente, pues hay pocos problemas, vaya. Pero bueno, hay muchas categorías, ¿eh? Esto es. Lo explican, es algo muy. Muy abierto. Hay categorías de any percent, que es. Permite cualquier tipo de glitch o abuso o lo que sea. Y luego hay, pues, glitchless, ¿no? Que es como dice el legal. Plan que. La manera más rápida de pasarse el juego sin. Hacer. Sin romperlo, vaya, o romperlo demasiado, vaya, que hay ahí, en algunos casos se permiten algunos skips, pero no otros, etcétera, etcétera, no depende, porque hay algunos que rompen el juego directamente y otros no tanto, ¿no? Eso va en función de la comunidad, como digo, eso lo decide la comunidad de cada juego. Bueno, pues yo creo que contestadas algunas de las preguntas de los Simbers, si te parece ya puedes apagar la cámara porque vamos a empezar a ver aquellos juegos de Nintendo NES. Fíjate, llevamos una hora nada más, ¿eh? Y todavía no hemos empezado con los juegos. Vamos a empezar a ver, como digo, cinco juegos que no tienen por qué ser top 5 de la televisión para River, pero que sí son cinco juegos que él ha elegido y ahora pues nos lo irá mostrando y también nos irá explicando el por qué ha seleccionado esos juegos. El primero que vamos a ver, que llevan ustedes ahí todo el programa viendo la carátula, se llama Holy Diver, un juego de Irem, que bueno, pues yo voy a ir poniendo juegos, voy a ir haciendo el paquete y usted me va contando por qué los ha elegido y por qué le molan tanto. Así que vamos a darle a este, aquí está, a este Holy Diver. Pues ya lo están viendo, pues, los Simber, cuando quieras puedes empezar a hablarnos del River. Pues Holy Diver lo es considerado uno de los juegos más difíciles de la NES. Salió ahí en el 89 por ir en Core. Y este juego nunca llegó a salir de Japón. Además, se comercializó inicialmente allí. Y veo una revista que había hecho la previa en Estados Unidos, pero desgraciadamente no llegó a salir adelante, entonces pues se convirtió un poco en una pieza de coleccionista. La verdad, este es un juego que está bastante bien, dada su rareza en su momento, y ya está hace no mucho. Este juego llegó a costar entre 75 y 200 dólares. ¿De salida, pasta, River? ¿De salida? No, actualmente. O sea, hasta hace dos años, este juego no había salido de Japón. O sea, no teníamos conocimiento de él, pero no estaba ni siquiera traducido al inglés, vaya. Así que este juego es posterior al año pasado, incluso. Y dependía incluso si te tenía caja o no. O sea, si tenía caja y estaba el cartucho y todo, podías sacar $200 por este. Y bueno, el año pasado, en 2018, Retrobit, una compañía, anunció un relanzamiento de este Holy Diver. Y esta vez el juego llegaría a Estados Unidos y sería traducido al inglés, que es como lo veis aquí, ¿no? Este juego está traducido, así que podemos asegurarnos que este es uno de los relanzamientos, ¿no? Esta edición estaría limitada únicamente a 2.900 copias, ¿no? Y además saldría una edición coleccionista del mismo, ¿no? Y cosillas así, ¿no? Por el estilo. Y la verdad, se agradecía, ¿no? Que este juego se expandiera. Y bueno, en cuanto un poco a la historia, ¿no? No sé, sino Carmesí, que es donde estamos ahora, ¿no? Fue asolado por un hombre conocido como el Asesino Negro, ¿no? Que era un rey demonio de un imperio oscuro subterráneo, ¿no? El rey carmesí, que se llamaba Ronny, los nombres además son importantes, decide enviar a dos de sus hijos, Randy y Zack, y a su más fiel sirviente, Ozzy, ¿vale? A otra dimensión, con la esperanza de que puedan ambos hijos ser entrenados en el mundo de la magia y poder, cuando estén ya bien fuertes, pues poder derrotar a ese rey demonio, ¿no? Y 17 años pasan. Esto además te lo explica únicamente en el manual de instrucciones. Randy y Zack acaban convirtiéndose en reyes de la magia, ¿no? Pero mientras el rey demonio pues sigue avanzando y ya tenía el control de prácticamente todo el universo, Ozzy se muere y Zack, el hermano de Randy, desaparece pues misteriosamente. Entonces ahora lo que tiene que hacer Randy es descubrir y encontrar los cinco sellos reales de la familia Carmesí, que son cinco hechizos,
¿vale? Para poder derrotar a las fuerzas del Rey Demonio. Y básicamente de eso va este juego, ¿no? Son 6 fases a las cuales tienes que ir derrotando un poco a las hordas. A los penitentes. A las hordas del Rey Demonio hasta poder encontrar al peor Rey Demonio y rescatar a tu hermano, ¿no? A tu hermano Zack, que lo han secuestrado, ¿no? Y bueno, podemos destacar también que los personajes de este juego están basados en estrellas del rock, ¿no? Como son Ronnie James Dio, Ronnie, el rey, Ozzy Osbourne, que es el mejor de los chicos, Zakk Wylde y Randy Rhoads. Vale, ahí tenemos a los cuatro personajes, pues son están basados en personajes del rock, ¿no? Y son básicamente 6 fases, donde al terminar cada fase debéis matar al boss que os espera al final de cada fase, que es uno de los generales del asesino negro, y conseguir el hechizo, ¿no? Que básicamente te abre una, digamos, un poco en ese contenido Metroid, ¿no? Donde ese hechizo te permite avanzar un poco por las fases, ¿no? Por ejemplo, nos da un hechizo que es Blizzard, que es Ventisca, que nos permite congelar los ríos de lava para poder pasar por ellos, ¿vale? Y también encontramos algunos ítems, como la capa de invisibilidad, el bastón de energía y el brazalete de poder, que es como el que acabas de conseguir tú ahora. Ese brazalete que nos permite romper bloques con nuestras bolas de fuego, ¿vale? Y en efecto, sí, este juego es muy, muy, muy difícil. Y sí, está muy, muy inspirado en juegos como Castlevania, pero una vez que lo juegas no se parece en nada, pero es muy, muy, muy recomendado este juego. Pero incluso la estética de nuestro personaje, River, es muy Castlevania, ¿eh? Creo que te he dejado de ir por Discord, ¿puede ser? ¿Hola? Ahora, vale, ahora. Te decía que incluso la estética es muy Castlevania de nuestro personaje. Sí, bueno, plataformero en acción de 2D, pues sí. Venía muy marcado por eso, claro. Para que vamos a engañarnos. Y además, el Metroid había salido, pues, ¡ay, por Dios!, poquito antes. O sea, más o menos andaba por ahí, ¿no?, el tema. Así que bueno. Y ya ves, ¿no? Tú apenas estás llegando a la mitad de la primera fase y, claro, oye, es un juego que es complicadillo, ¿no? No, aparte, a mí, yo de los que, de tu selección, este es uno que yo no había jugado en mi vida. Claro, por eso digo, es que es muy poco conocido precisamente por eso, porque es un juego que no había salido, bueno, de manera oficial, vaya, sin ser por digital, sin conocer, y yo lo conocía pues por los Pinras, que ese runner que dedica su tiempo a speedrunner, un juego pues poco conocido, pues mira, de ahí se hace eco un poco el juego. Y bueno, una vez que este juego te obliga a memorizarte, ¿no?, por dónde van a venir los enemigos, a fuerza de morir, ya dices, mira, aquí me va a salir un Simber, que voy a tener que aniquilar. Por aquí va a venir uno, para pasar por aquí eficientemente tengo que tal. Y en fin, pues, a mí este juego me ha llevado, no sé, pues unas 14 horas intentar pasármelo bien. O menos pasármelo, de una manera digna. Pero bueno, me he quedado perdiendo el juego, a la fuerza, ¿eh? O sea, sin querer, te acabas perdiendo el juego. ¿Vale? Joder, qué bueno, difícil, ¿eh? Qué difícil los enanos estos, tío. Madre mía. Claro, es que tiene una mecánica que es los spawns del juego, ¿vale? Tú si estás en una zona según te vas moviendo, los enemigos no paran. O sea, en ese punto de un lado y de otro, algunos pasan por abajo, otros pasan por arriba, y te vuelves loco. O sea, o pasas y te abres poco a poco y avanzas hasta que dejan de parar. Pero porque si te quedas quieto te acabas muriendo. Prueba Rivera. River, prueba a apagar tu cámara, porque estás algunas veces a mí también me petardea tu sonido, tío. Ah, sí, por supuesto. Bueno, pues me voy a echar una más. Buenas noches para Willwall, buenas noches para Scamman. Ya tengo el chat a mano, chicos, ya os puedo leer, ¿vale? Ya os puedo hacer un poquito de caso. Ya tengo todo aquí, mis dos monitores, todo perfecto, y voy a echarme otra, porque tenía también puesto el autofire y no le pillaba yo el rollo aquí a los penitentes. Madre mía. Comenta por ahí Scatman, lo extraño es la monotonía del sprite del personaje. Bueno, sí, actualmente solo tiene 3 colores el sprite. A ver, es un juego de la NES, tampoco se pueden permitir muchos más colores.
recordemos a Mario, tampoco tiene muchos más colores que los que tiene. Este tiene color carne negro y... o más bien gris, ¿no? Y blanco. Pero en cuanto activamos nuestras magias, que Juan aún no tiene la suya, nuestro personaje se vuelve de color azul, ¿vale? Cambia su paleta de gris a azul, ¿vale? Así que ya tiene un poquito más de colorido. Pero bueno, obviamente se tiene que pasar la primera fase. Y de momento creo que no. Así que bueno. Pero bueno, sí. Tiene un poquito más de lo que aparenta. Estáis viendo poco del juego, pero es normal. Es bastante, bastante complicado, ¿no? Pero yo os recomiendo que sí. Les he utilizado. Comenta ahí además Marcos Martín. Está guay, uno de mis saquetes favoritos. Hombre, el Marcos Martín es rockero 100%, ¿eh? Tiene una banda, de hecho, madre mía. The Black Label Society, ¿no? Tanto como Ozzy Osbourne. Exacto. Me los ha reconocido. Yo, por ejemplo, algunos no me reconocía porque yo, obviamente, no tan conocido todo el tema, pero... Pues que aquí, si me quedo parado, pueden salir de los pequeñitos hasta pasado mañana, ¿eh? Sí, no, es que no paran de salir. Tú, si estás en una zona donde sale, te tienes que ir de ahí. Porque el spawn es una zona de spawn continuo, ¿vale? O sea que tienes que ir a ver el paso, matar a lo que hay y tirar para adelante. Pues está muy. A mí me enganchó, pues digo yo, mira, tengo una ganas de contarme algo difícil. ¡Ah, qué pena! Mira, Frikinauta dice que le suena al Ghost, que también estaba para Super Nintendo y para Commodore Amiga. Madre mía. Ajá, yo conozco la versión Super Nintendo, además. Bastante complicadilla. Para mí, al menos. Pues no sé. Exacto. Si alguno de los muchachos ha comentado si le sonaba este juego o si era realmente una rareza de esas japo que nadie sabe hasta que gente como tú pues saca un día en el canal o habla de ella por aquí, porque a mí ya te digo que yo este juego... Pues supongo que llegado el momento de la serie anual, cuando hubiera llegado, pues lo tendría que haber buscado o encontrado. Pero en principio yo a esto no había jugado en mi vida. Parece que Frikinautas también ha jugado, pero bueno, dice que tú has llegado ahora mismo más lejos de lo que... Sí, bueno, Frikinautas está haciendo el ejercicio de ir jugando a medida que lo vamos enseñando, pues lo va jugando él en casa, y la verdad es que eso está muy bien. Por ejemplo, algo de lo que tardas en darte cuenta, de que puedes disparar hacia arriba. Ah, sí, lo sabía, porras. Ah, tenía ahí un corazoncito, pero he palmadito. Oye, no, si otra vez le ha gustado, ¿eh? Ahí. Es un juego que no tiene nada de... no tiene nada de lore. O sea, el único lore que hay es el que habéis oído y está en el manual de instrucciones. O sea, en el juego no va a haber ninguna cinemática con escrito, con diálogos. Simplemente lo único que vais a ver son secuencias entre personajes. Entre fases como mucho, y casi eso casi hace al final. Menos el final, obviamente. Al final ya tiene algo más. Ni puntos, ¿eh? Ni siquiera tengo una puntuación. O sea, aquí pues... Lo vas avanzando. Aquí tienes un medidor de vida, que es la L, Life, que tiene tres contenedores por el momento. Y tienes la M de Magic, ¿no? Que es que cuando activas tu magia, pulsando el botón Select, pues... Pero ahora mismo no tengo ninguna, ¿no? Claro, al principio no tienes ninguna, vaya. Y además creo que si pulsas, no sé si pulsas Start, podías acceder a tu menú, ¿vale? Para comprobar tu equipamiento actual. Dice ahí Empajadores, y eso que todavía no he llegado al boss. Y me están dando sí, la del pulpo. Estás más o menos en la mitad, ¿verdad? Vale, te queda luego hacer un ascenso y ya está. Estás casi de cara al boss, ya, como entendéis. Y bueno, ahí veis, los orbes azules recuperan vida y las pociones rojas, pues... Perdón, los orbes azules recuperan magia y los orbes recuperan... las pociones recuperan vida. Cada magia tiene un coste de mana pues diferente, ¿no? Cada a más poderosa, a más avancemos, más cuestan las magias, pero bueno, más ratas están también, ¿no? Algunas magias son prácticamente un one shot para los enemigos. Y sí, tiene bosses, empajadores. Este juego tiene 6 fases, ¿vale? Ahí tienes una vida extra más que tengo que pillar. Y tiene 6 bosses, 6 fases, 6 bosses, pero cuesta muchísimo llegar a ello. ¡Ahí va! Juanje le acaba de llegar al primer boss. Porras. No, pues mira, no se ve tan difícil, habrá que catarlo. Paleto, que debe ser un jugador pro, que no lo ve difícil ahí el tío, madre mía. Hay que cátalo, Paleto, cátalo. Para hablar, yo te digo, yo te aconsejo.
podéis obviamente vuestra opinión tal, pero os aseguro de que este juego tiene su lado cabronazo. Tiene un lado cabronazo, sobre todo hacia el final del juego, de los niveles finales. Y afortunadamente este juego te guarda el progreso, ¿no? O sea, tienes vidas infinitas y puedes echarte aquí todo el día hasta que te lo pases, ¿vale? Y bueno, obviamente, pues una vez que sabes por dónde van los tiros, pues aunque apagues la consola y no guardes o nada, no hay problema en volver a empezarlo. Ya te sabes cómo afrontar las cosas, ya sabes cómo manejar tus magias. No va a haber absolutamente ningún problema con él. Lo que me doy cuenta, River, es que el tío no se sabe cuánto le queda para que palme. ¿Perdón? ¿No se sabe? Lo que le queda para palmar. Yo le estoy dando aquí y él me está dando a mí, pero yo no sé si le queda mucho. Sabe, pero tienes que esperar un poco. los bosses, en cuanto le has pegado una cierta cantidad de daño, se van poniendo de color, ¿vale? Se van irritando, ¿no? Sí, se va a poner de color naranja, ¿vale? Y no me acuerdo si luego se acaban poniendo rojos, ¿vale? Pero cuando se ponen naranjas ya le has dado bastante daño. Creo que probablemente casi te queden 30 más puntos por ahí de la vida. Bueno, pues vamos a poner el siguiente, y ya lo habías tú adelantado anteriormente al hablar de que uno de los que íbamos a ver hoy era el Rigard de la NES, que absolutamente nada tiene que ver con la versión de la recreativa. De hecho, también lo adelantaba yo, ya tenemos ahí la carátula. Tecmo, ahí pone 1989, licenciado por Nintendo. ¿Y por qué crees tú que salió River una versión tan, tan distinta a la recreativa? La verdad, no tengo absolutamente ninguna idea de por qué decidieron cambiar el formato absolutamente de Rygar. Pero bueno, básicamente es una versión totalmente diferente. Es la única versión, de hecho, que es de este estilo, ¿no? Mira que hay versiones de este juego, ¿eh? Tiene una versión de arcade. Tiene una versión para la Commodore 64. Tiene una versión para la Amstrad CPC. Para Spectrum, todas basadas en la recreativa, para, obviamente. Claro, para el ZX Spectrum, para... Obviamente, ¿no? Como ya comentaste en su momento, todas esas consolas no tenían exclusivas. O sea, salían para todo a la vez. Saldría también un poco más adelante para la Master System, también para la Atari Lynx y para la Sharp, la japonesa, ¿vale? Y además en 1994 acabó saliendo, ¿eh? Para la... Y esa prácticamente era un clon del arcade, ¿eh? El ordenador Sharp tenía una potencia suficiente como para emular, yo creo que casi al 100%, el arcade, ¿no? Y bueno, este Rygar pues es totalmente diferente, ¿no? Tiene un mundo abierto, es un estilo de juego un poco acción-aventura, como el Metroid, ¿no? Que había salido además por esas fechas, también en 2D. Y bueno, a medida que avanzabas, ¿no? Conseguías algunos ítems o power-ups, desbloqueabas otras zonas, ¿no? A las que podías avanzar. Y tenía también algún componente RPG, ¿no? Dado que matando bichos acumulabas pues unos puntos de experiencia, ¿no? Que los puedes ver además en el menú. Y al derrotarlos pues acaban fortaleciendo tu personaje, ¿no? Subías de nivel, digamos, ¿no? Y acabas teniendo pues ahí está, ¿no? Acabas teniendo más vida y más fuerza. Tu personaje pues pega más fuerte, ¿no? Y además tenías tres magias, ¿eh? Tres magias, una con la que fortalecías, ¿vale? Otra con la que te podías curar, ¿vale? Y otra con la que hacías daño a todos los enemigos de la pantalla, ¿vale? Con tu ataque normal. Esa básicamente era su básica, ¿no? Además, el maná, digamos, para usar esas magias se encontraba en forma de estrella. Y las estrellas eran drops raros que salen de matar a los enemigos, ¿no? Que los enemigos además también pueden dejar pociones que te recuperan un contador de la vida. Mira, ahí justo acabas de pillar una estrella ahora mismo. Y ahí se la viste. Y ahí ves, ¿no? Tienes tres, al principio empiezas con tres contadores de vida, al máximo 12, ¿vale? Y cuando llegas a tener básicamente los tres en blanco, al siguiente toque te vas a la lona. Ahí está. Tal cual. Y luego una vida con tres toques y hasta luego, Luca. De momento sí, pero bueno, ya te digo, a medida que vayas matando bichos, vas acumulando experiencia, subes de nivel y acabas teniendo más vida. Acabas teniendo, al principio tienes tres toques, que son cuatro en realidad, ¿vale? Cuando tienes cero también te tienen que dar otro más.
acabas teniendo 12 contadores de vida, que son 13 toques, dependiendo del bicho que te pegue. Claro, hay algunos que te quitan 2 2 de vida, incluso 3. Y sí, como dice Josema, no se regenera sola, esta vida te la tienes que curar, ¿no? Por cierto, muy buenas, Josema, también, estando por aquí. Sí, señor. Esto no es como el Saboteur, que te paras y te vas subiendo la barrita, ¿eh? No. Aquí tenías que progresar, no hay nada que ha... casi nada que te diga dónde tienes que ir, salvo ese sabio o esos sabios que has visitado antes, que eran sabios ermitaños que vivían... ¿El Probe Miguel japonés? En lo alto de las montañas, ¿no? Aislados meditando en un pilar y cada uno con un símbolo en la frente diferente, ¿no? Que eran sabios antiguos guerreros que decían, pues mira, necesitas esto, o algunos te daban los ítems que necesitas para continuar, o busca, pues, tal cosa en tal sitio, o usa tal cosa en tal sitio, ¿no? Era un poco tu guía, ¿no? Esto era, pues, explorar. Esto era lo que antes era el mundo abierto. Explorar y probar, ¿no? De todas las puertas que vas a ir encontrando por ahí, pues alguna te lleva a tu siguiente destino, ¿no? Aquí lo vemos en 2D. Este juego también tiene una pequeña parte en el mundo abierto del juego. Esto no es el mundo abierto aún. Esto, digamos, que es una de las fases previas de la introducción. En el mundo abierto, digamos, que tu personaje se ve desde una perspectiva cenital, ¿no? Desde el techo. Y básicamente los controles son exactamente los mismos, solo que en vez de pegar de izquierda a derecha, puedes pegar, pues, en todas las direcciones, ¿vale? Te mueves, digamos, por un mapa mundi, ¿no? Y esto tú me dices que en 23 horas está el récord mundial de speedrun de este juego. No, 23 minutos. 23 minutos. 23 minutos, bueno, la categoría que yo uso, ¿vale? Luego está la otra categoría, que es la... La Any Percent, que ya son mucho menos, ¿no? La Any Percent son 7 minutos 11, pero la que hago yo, que es No Run Warp, son... Bueno, dije 23, estoy mirando ahora, son 21, perdón, me he ido un poquito. 21 minutos 14, nada más doble empate, ¿eh? Entre primeros segundos, 21 minutos 14 segundos, vale, bueno. Está muy, muy, muy bien, ¿no? Y en este juego yo hice 26 minutos. Mi categoría es No Run Warp, que es, hace alusión al Run Warp, que es básicamente donde tú te mueres en este juego al mismo tiempo que sales de los límites de la pantalla. Entonces el juego básicamente te intenta poner en la siguiente zona que tiene cargada, ¿vale? Y como no hay ninguna zona cargada, no sabes dónde ponerte, entonces te ponen otra zona del juego. En este caso te ponen una categoría mucho más adelante, ¿eh? En una fase casi del final, y bueno, ahí hay un glitch súper carísimo y básicamente te matas al jefe final sin verlo, y ahí acaba el juego. Es más, vale, les recomiendo que os veáis la... Vamos, espías, ¿no? Y sí, dice el embajador, si el viejo sabio está más ritmo. Sí, son antiguos guerreros, esos monjes son antiguos guerreros que se retiraron del combate y pasaron a darle un poquito de consejos a nuestro protagonista. Y hablándonos un poco del lore de este juego, ¿no? Nuestro personaje no tiene nombre, nuestro personaje es el héroe legendario, ¿vale? Y digamos que vivimos en una época de... básicamente emperadores, tiranos, ¿no? Que rolaba... mantenían ahí su puño de hierro, gobernaban esas tierras con fuerza, ¿no? Y digamos que uno de esos gobernadores se volvió un tirano, ¿no? Y es un hombre bestia, un hombre mitad león, que se llama Liger, depende de la versión. Vale, que viene del japonés, vaya, de la... La sílaba Lio, R y Ri, digamos, adaptada al romano del japonés, se pronuncia... Es el mismo kanji, vamos, en japonés. Entonces Raigar es el malo, ¿no? El antagonista, y nosotros somos básicamente un héroe que tiene que intentar acabar con él, ¿no? Es un poco... No tiene nada más, vaya, es un poco así muy... Muy... la historia antigua, ¿no? Hay un malo y un villano. Acaba con él. Y ahí está, ahí te cuentan. Dice Frikinauta que ya está en la parte cenital. Menudo Simber, ¿eh? No, aún no, ¿eh? Aún no está. No, dice él que lo está jugando simultáneamente en su casa, vamos. Ah, vale, vale. Frikinautas, perdón. Sí, lo había entendido mal. Bueno, yo he de reconocer que sí. Yo en la época me pasa como me pasó con las tortugas ninja que me llevo el otro. El de las alcantarillas en lugar del arcade. Yo por lo menos me llevé un buen juego. No sé yo si en la época yo, al llevarme Rigar a casa y me llevo esto, al igual que dice Marcos Martín, me hubiera llevado un pequeño chasco, porque a mí me gusta más la recreativa que esto. Y es una opinión personal, River. Hombre, a ver, por supuesto. O sea,
si tenéis, si estáis acostumbrados a jugar al arcade, esto no os parece nada. Vaya. Pero es precisamente eso lo que lo hace bonito. Que es un juego totalmente diferente y la verdad es un género que es así de este estilo de Metroidvania y tal, más Metroid que otra cosa. De exploración y tal, y es algo que me llenó bastante. Oye, antes de esos 23 minutos, ¿cuánto uh-huh. tiempo estuviste dando vueltas? Explorando, como tú bien acabas de decir, el juego. No, yo como... yo como ya iba de cabeza al speedrun, pues más o menos creo que la primera vez tardé en pasármelo pues en torno a una hora y media, más o menos. O sea, me llevo bastante, la verdad. Pero bueno, bueno, una vez que te desatascas al principio, el resto es bastante más lineal. Ya sabes un poco, dices, ah, vale, tengo que ir aquí. Y luego tengo que ir aquí. Y otra cosa que no hemos mencionado de este juego es que no puedes guardar ni hay password, ¿vale? Así que la gente que lo jugaba tenía que dejar la consola prendida toda la noche hasta el día siguiente. Tenías vidas infinitas y tenías continuos. No hay continuos, simplemente infinitas y punto. Pero no podías guardar, así que si apagabas, pues tenías que volver a empezar. Bueno, pues nos vamos con otro clásico de la NES, en este caso la tercera elección de River es Vice Project Doom, que estáis viendo ya la intro de la compañía Sammy. Bueno, cuéntanos por qué has elegido este título. Este sí que lo conocerán los Simbers seguramente. No me cabe duda. Este lo conocí, yo lo recomendé porque lo estoy roneada. Este lo recomiendo porque es uno de los modernos, ¿vale? De los más modernos de la NES. La NES estuvo haciendo juegos en Europa más o menos hasta el 95, bueno, hasta el 2003 más o menos en Japón, pero bueno, más o menos se dejaron de comercializar en torno ahí, ¿no? Al 95. Y en la época, pues, de los 90 y tantos ya, por ahí, se nota, hay un abismo entre juegos antiguos de la NES y juegos actuales de la NES, ¿no? Ya podemos hablar de un frame rate, estos juegos corren, se ven mucho más fluidos, van muchísimo mejor, hacen un uso de la pared de colores muchísimo más optimizado, tanto de la memoria, se podía permitir poner más cosas en pantalla, el límite de sprites estaba mucho mejor optimizado, vale. Se notaba básicamente que ese juego era totalmente actual, o sea, de los lates, ¿no? De los últimos años de la... Yo creo que sobre todo una de las cosas que delataba también este tipo de producciones late, como tú las llamas, era sobre todo el aspecto musical, River. Había ya un también, dominio también, del chip de sonido que se hacían cositas que cuidado, ¿eh? Se hacían cositas sí, que cuidado. Sí, por supuesto. Es una cosa de la que no estamos hablando nada, que es la... Al igual que los gráficos se optimizaban, la música por otra parte también, ¿no? Se veía unas bandas sonoras en 8 bits que, bueno, casi podrían colarse por unas de 16. Sí, ¿vale? Señor. O sea, salvando los canales de sonido que no se los podían inventar, estaban muy bien, algunas bandas sonoras eran perfectas, todo muy con mucha musicalidad y una continuidad que no sonaba a ese beat, ¿no? Que estamos acostumbrados de juegos antiguos, ¿no? Mucho más antiguos que estos, ¿vale? Y este juego, pues, es un juego de acción multigénero, ¿no? Tenemos diferentes tipos de fases, empezamos con esta, con el Juan Ángel, que es de conducción, ¿no? De este tipo de fases solo hay dos en todo el juego. Tenemos una que es shooter en primera persona. Shooter de scroll, es un shooter de scroll horizontal, estilo Terminator, vaya, ¿no? O estilo Victor Hawk, ¿no? Donde la cámara se mueve contigo, ¿vale? Y tú lo único que haces es disparar y evitar que te disparen, ¿no? Y básicamente eso es un poco el tema de esa fase en concreto. Pero bueno, el resto de fases es simplemente pues un plataformero. Estilo Ninja Gaiden, vale, este juego está muy inspirado en Ninja Gaiden, lo vais a ver ahora cuando inicie la fase 2 Juan Ángel, vale. Sí, más que nada porque puedes disparar, vaya, aquí tienes tres armas principales, ¿no? La espada, que es digamos un arma melee, la pistola y unas granadas de mano, ¿no? Que ambas tienes munición, entonces puedes ir recogiendo munición para la pistola y para las armas. Y combinar entre esas tres, ¿no? Para hacerte, pues, abrirte paso a idea de... A medida que te encuentras enemigos, que hay bastantes en juego. Y el juego es larguillo, ¿eh? Tiene sus... Probablemente es 10, 11 pasos por ahí. Está bastante bien y es muy bonito, ¿eh? Y la sensación al jugarlo, dices tú, esto no es de NES.
sea, me ha preguntado mucha gente que lo ha jugado. Plan, cómo te mueves, lo fluido que va, lo bonito que se ve. No parece de la NES. Pero bueno, os garantizo que es un juego que salió en el Nintendo. Siempre caigo ahí, tío. Hombre, saludamos a Paul, a Pablo, que acaba de llegar. Muy buenas noches, bienvenido. Y bueno, si os interesa también un poco conocer un poco el lore, así a grandes rasgos del juego. El lore es un poco complicadillo en este juego. Vamos a contaros un poco por lo que se ha visto en esa intro que ha estado viendo antes del primer nivel. Digamos que una compañía que se llama Veda, una compañía militar que desarrolla armamento, está actualmente operada por una casa alienígena que vivía en la Tierra de manera secreta desde hace cientos de años, ¿no? Dichos aliens desarrollan una sustancia llamada gel, ¿vale? Que inicialmente sería una comida para ellos, sería concebida como una comida, ¿vale? Un sustento para sus aliens, sostenible, pero que también funciona como una droga adictiva para los humanos y que además conlleva en ellos efectos secundarios letales o mutaciones muy graves, ¿vale? En este caso, el jugador, Juan Ángel, toma el control del detective Hart, ¿vale? Es un miembro de la unidad VICE, asignada a investigar el caso de un caso de una desaparición de uno de sus ex compañeros, ¿vale? Involucrado en la compañía que hemos mencionado, involucrado en la compañía militar Veda, así que un poco Hart va a meter las narices en esa compañía y va a acabar descubriendo cosas pues mucho más, que son mucho más peores de lo que pensábamos. Oye, qué bonito, como decían por ahí, el efecto del agua al fondo, ¿eh? Ahí vemos un poco el... Joder, tío. Podría ser el parallax scrolling de aquella, ¿no? Que básicamente son dos líneas de... O dos o tres, en este caso, ¿no? Líneas de background sobrepuestas, ¿no? Unas moviéndose hacia un lado y otras moviéndose hacia... Simplemente eso. Crean ahí el efecto de movimiento, ¿no? Y va perfectamente genial. Bueno, pues a ver si puedo pasar de aquí, que me he quedado atascado las dos veces, no he llegado a la puñetera escalera. Porque me sale aquí esta mosca. ¿Y ahora cuándo? Ahora sí. Uf. Los enemigos de la iglesia. Bueno, esto es el principio. Bueno, ya ha comentado River que el juego es largo, ¿eh? Sí, tiene bastantes fases el juego, ¿eh? Al principio os va a parecer de coña, pero luego vais a ver... Vuestro juego tiene miga, ¿eh? Recuerda mucho también a... Por ejemplo, al Batman de la Nintendo, por ejemplo, esos juegos así llenos de... en un sitio de construcción con las vigas... Esta fase es muy segunda de Batman, ¿eh? De Sons of, ¿eh? La segunda fase se parece un huevo a esta, ¿eh? Precisamente, sí, claro. Y tiene esos toquecillos, ¿no? De plataforma, que nos recuerda mucho a ese estilo. Y está muy, muy bien hecho. O sea, de hecho, ahora está progresando bastante mejor ya. ¡Uy, ahí está a punto! Ahí está a punto, macho. Es muy traicionero, pero bueno, una vez que te lo aprendes, pues está genial. Y tiene además jefes en todas las fases y están muy bien, son súper, súper, súper chulos los jefes, ¿eh? Y además la historia del juego está muy bien. Te recomiendo que le eches un vistazo. Además, las escenas entre el juego recuerdan mucho al Ninja Gaiden, ¿vale? Es que Ninja Gaiden tiene que salir aquí por la fuerza, ¿no? Porque es totalmente de ese estilo, ¿no? Tanto la interfaz un poco de la vida del personaje y del enemigo, como las escenas entre fases, ¿no? Con ese estilo cortado de bordes negros arriba y abajo, ¿no? Y esos personajes aparecen ahí en la sombra, es totalmente eso, solo que uno era más antiguo y otro era más moderno, ¿no? Pero bueno, muy recomendado también este. No es tan difícil como el anterior, pero muy recomendado. Me extraña que no lo conozca Empajadores, pero nos comenta que va directo a favorito River. O sea, que descubriendo aquí, gracias a ti, joyas y joyazas la gente, ¿eh? Así que... Pues mira, me alegro. Yo también. Yo cuando vi la selección, digo, aquí hay dos que yo ni con un palo, pero... Y precisamente el más, no voy a decir guay, pero el más que me ha llamado la atención, y ya veréis por qué, que vamos a dejar para el último, yo creo que... ese seguro River, que aquí esto sin ver de sin veraco no lo conoce ninguno, ya te lo digo yo. puede ser. No me cabe duda que he intentado tocar un poco también más o menos los temas que se pueden tocar en este tipo de juegos, vaya. Muchos centrados en el RPG y en el plataforma, porque bueno, al fin de cuentas son
recomendaciones de alguien que le gustan ese tipo de juegos, ¿no? Pero no me cabe duda que son muy bonitos de ver, ¿eh? Muy... no de jugar, de por lo menos disfrutarlos, en, por ejemplo, aquí viendo a Juanfel. Pasarlos seguro, además lo vais a ver aquí en este canal alguno de estos. No me cabe duda tampoco. Se está manejando bastante bien ya, como lo podemos ver, ¿eh? Ya está en la tercera fase, además, ¿eh? Y tampoco... ya se espera un poco los peligros, ya. Además, te afecta en cada esquina. Sí, porque este precisamente era de los que yo sí más o menos había jugado con anterioridad. Por ejemplo, el Holiday Diver, el primero, se ve que aparte de que es un juego complicado, ese yo en mi vida lo había jugado, River. Y creo que se ha notado. Tenemos por ahí también Acero Absoluto, que también de estas cosillas entiende un rato el hombre. Tenemos también Acero Absoluto, pero como no me ha troleado, pues todavía no le, no le he dicho nada. Pero vamos, Acero Absoluto también, un abrazo, pero vamos. Es que son como Epi Blast, ¿eh? Cuando viene uno, pues viene el otro. Siempre hay claro, como Embajador y Roberto Herrera, ¿eh? Roberto Herrera, que no hace... Roberto Herrera hace tiempo que no viene, es muy simple. Después no se queda ni a ver la NBA en directo ni nada. Pero bueno. Oye, me llama mucho la atención el diseño de personajes, tío. Un poco... ya vemos aquí... poco yakuzas todos, ¿eh? Sí, a ver, al principio digamos que es un poco enemigos, pues otra vez vamos a decir, ¿no? Basados un poco en Jagaiden, ¿no? Un poco así rollo oriental. En este caso va con la historia del juego, ¿no? Y bueno, los mismos, los míticos típicos de los plataformas, ¿no? Un bicho volante que te aparece en el peor momento y te tira abajo, te mata, o alguna, como vemos ahí, algún perro, algún gato que vamos a ver más adelante, pero bueno, va a ir cambiando, ¿no? Va a haber pocas repeticiones de enemigos, ¿no? Porque vamos avanzando, vamos a ir a ver viendo cada vez cómo se amplía más el plantel, ¿no? O sea, que vais a ver. No os encariñéis mucho con los enemigos porque los vais a ver poco. O sea, a medida que avancemos, el repertorio de Simbers en nuestra contra va variando, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, las fases son totalmente diferentes, los bosses también, todo, vaya. Lo veis ahí, el efecto del fuego en la parte de atrás, queda genial, ¿no? Ver tantos colores en la misma pantalla en la Super Nintendo es genial. O sea, queda genial. A mí me encanta, vaya. Acostumbrados a ver, pues yo qué sé, 4 o 5 colores como mucho, ¿no? Y aquí ves mucho más, ¿no? Bueno, es un juego que, bueno, oye, hasta que le pilles el truco te castiga bastante, pero para nada es tan difícil como el anterior, ¿eh? Para nada. Bueno, el siguiente juego que vamos a poner, vamos a tirar de vídeo, porque es un juego que ha salido ya alguna que otra vez aquí en el canal, pero como al ser un juego que me ha pedido River expresamente, pues antes de hacer yo el paquete y ya que tiene ganas de hablar con él, pues he preferido, como ven aquí ustedes, tirar de vídeo. Se trata, ya lo están viendo en la carátula ahí, ah no, todavía no la he cambiado. Ya estáis viendo la carátula ahí, se trata de Blaster Master, un juego que ha salido alguna que otra vez aquí en el canal, pero quizás yo no lo he jugado debidamente. Así que Blaster Master, háblanos de él, porque es un juego que yo siempre que he puesto aquí es porque alguien lo ha pedido, no es porque sea un juego que a mí me guste, River. Pues mira, en este caso, la petición invitada a casa, Blaster Master del 88, como yo, de Samsung, lo trae esta compañía. También llega, llamado a la versión japonesa, los récords de Superguerra Planetario Metafight. ¡Ojo! Y hablamos de la versión japonesa, ¿por qué? Porque además, tanto la versión oriental como la occidental se diferencian muchísimo en el lore de este juego, ¿no? Pero este juego es una maravilla, ¿vale? No es precisamente de los últimos, de las últimas épocas, es el de 88, aún tenía 7 años más o menos de vida en la... Pero es un juego que estaba realmente bien. Una vez más, atizamos al género Metroidvania, ¿vale? Y aquí tomamos el control de un chaval a las manos de un tanque, ¿vale? Que va destruyendo enemigos paseándose con su cañón, ¿eh? Y tiene este juego dos tipos de fases también, ¿no? Puedes manejarte con el tanque y puedes salir del tanque, como veis ahí, con el piloto, ¿no? Y entrar en ciertos corredores, como presumiblemente espero que lo haga ahora, ¿vale? Y entrar en una especie de fase en perspectiva un poco más cenital, ¿no? Ahí lo vais a ver, ¿veis? Y ahí, en vez de disparar en dos direcciones, disparamos en todas, ¿no? Y además contamos con un arma de mano y unas granadas, ¿vale? Es un juego que tiene una música súper, súper, súper cariñosa, ¿vale? Se le coge cariño muy, muy pronto a este juego. Tiene una música súper pegadita, ¿vale? Además tiene muchísimo, muchísimo contenido, ¿vale? Es muy visual y yo creo que prácticamente te puede conquistar en muy poco tiempo.
Y bueno, contándonos un poco también lo del lore, mecánicas de juego ya entraremos aparte, ¿no? El lore japonés es el siguiente, nada más, ¿no? En la versión oriental. Que viene siendo que la Armada Oscura o el Efecto Oscuro ha invadido el planeta Sofía III, ¿vale? Y liderado por Goeth, que es un tirano, ¿no? Invade y conquista el planeta. Una academia espacial, la Nora, que orbitaba el planeta, consigue de modo evitar esa invasión, ¿no? Y construyen un tanque que se llama el Metal Attacker, ¿no? Un tanque todoterreno con el fin de poder destruir, ¿no?, al ejército oscuro. Un pequeño piloto llamado Ken Gardner es el encargado de llevar a cabo esta tarea. Y ahí está, ¿no? Y básicamente el juego empieza en la versión japonesa contigo tomando tierra y de cabeza a por los invasores, ¿no? Y por otra parte, la versión occidental, que es la que se ve en la intro del juego, este que ha puesto Juángel ahí, es que básicamente un protagonista, un chico que se llama Jason, sigue a su rana, ¿no? Que es una rana que se llama Fred, le puso el modo de Fred, como le podía haber llamado, pues, Bertín, ¿vale? Y es una rana que tiene mascota. Un día esa rana de su acuario, donde estaba ahí cuidada, y huye de su casa, básicamente, ¿no? Y esa rana acaba encontrando una especie de barril con residuos tóxicos y crece de maneras desproporcionadas, muchísimo, muchísimo grande. Entonces el chaval la sigue preocupado, pidiéndole a Fred que vuelva, la persigue hasta un hoyo que hay detrás de su casa, ¿vale? Y esa rana se cuela por ese hoyo y el chaval, en un intento de alcanzarla, se tira por ese hoyo. Al final de ese pozo gigante, el chaval no se mata, está bien, esto es un juego. Encuentra el Sofía III, que es un tanque, ¿vale? Y decide, pues bueno, oye, ya que estoy aquí, pues a saber dónde se ha ido mi rana. Entonces se enfunda el traje, se mete en el tanque y decide ir a buscar a su rana. No tiene nada que ver el lore de un juego con otro, pero vaya, el caso es que tú acabas en un tanque metido, pero bueno, encaja más, el procedimiento del juego encaja más con la versión japonesa, ¿no? Es la intencionada, se supone. Está realmente bien, ahí veis como tenemos el power, que es nuestra vida, y el medidor de gun, que es nuestra pistola, ¿no? Que podemos ir aumentándolo, digamos, con cuantos más power-ups con la G, que es la de la pistola, consigamos, nuestra pistola se va mejorando, hasta tener, pues, un disparo múltiple, súper rápido, y que se va moviendo y súper ancho, ¿vale? Cada vez que recibamos un golpe, el poder de nuestra pistola decae en uno, ¿no? Este juego tiene continues limitados, creo que puedes continuar como mucho 4 o 5 veces. Pero bueno, tampoco es tan... Es dificilillo, vaya, pero una vez que lo conoces, pues bueno, te puedes habituar perfectamente a él, ¿no? Además tiene, creo que, 8 niveles, ¿vale? Y es mundo abierto también, o sea, tú tienes que encontrar esas zonas, tienes que encontrar los jefes. Vale, de hecho, aquí ahora mismo el debido se dirige al primer jefe de este nivel, que mira tú hasta dónde tuvo que ir para llegar, ¿no? Joder, pero caminata que se ha dado, muchacho. Nadie te dice cómo llegar hasta allí, pero acabas llegando. Y al terminar con ese jefe, acabas descubriendo, pues, mejoras para tu tanque. En este caso, pues, va a descubrir una mejora para su cañón principal que le va a permitir derrotar a un enemigo que hay oculto en una pared, y esa pared, pues, se va a romper y te permite acceder a un nuevo área. O, por ejemplo, más adelante acabas consiguiendo, pues, un mecanismo de flotación. Pues, ahí está. Un mecanismo de flotación que te permite levitar con la nave y acceder, pues, más alto, ¿no? Y ahí accedes a otra área, etcétera, etcétera, hasta llegar al final del juego. Es un poco el progreso Metroidvania, ¿no?, que tenemos en este juego. Oye, están hablando ahí los Simber de distintas versiones para Wiimare, para PS1. ¿Las conoces tú también, River? Sí, pero no son la misma. Esos se salieron más adelante, ¿no? Este, digamos, que es el original y el primero de la saga, el Blaster. Uh-huh. Poco más tarde saldría el Blaster Master 2 para la Mega Drive. Mira, ¿por dónde? Para la Genesis. Saldría también, dado el éxito del primero, sus versiones respectivas para Game Boy, por ejemplo, también tendría su poquito, y creo que, no sé si para PS1 también salió, ¿vale? Pero bueno, incluso a día de hoy, podemos destacar alguno. Por ejemplo, en 2017
Nintendo sacó para 3DS eShop, para Nintendo, la tienda online del 3DS, y para Switch, Blaster Master Zero, que es un reboot de esta saga, vaya, es prácticamente este juego casi al 100%, rehecho en 8 bits, súper, súper precioso, en 2017 además salió, ¿eh? O sea, súper, súper chulo. Y además saldrá, por si os interesa, saldrá este mes, creo que el día 14 puede ser, para PC. Yo me voy a hacer con él de cabeza, vaya, es un juego precioso. O sea, si ya este juego es encantador, el remake es genial. Y además, el año pasado, creo recordar, salió el Blaster Master 02 para la Switch. O sea, que ya tiene incluso, el reboot tiene incluso una secuela. Y bueno, si tiene, cuenta con muchos ports o versiones. Pero bueno, yo creo que la Nintendo se lleva la palma muy, muy, muy de lejos. Bueno, pues un montón de cositas que ha explicado, porque Embajador, empezando por el lore, ha flipado, ¿no? Dice, estos lores de los japos son la hostia, ¿no? O sea, que estos lores, cuando son debidamente como lo has hecho tú explicado, yo creo que a la muchachada, a los simmer en general, pues le mola mucho el conocer todas esas cosas que gracias a Dios no has explicado tú, porque yo no he sido capaz de explicarlas, obviamente, cuando lo he puesto, simplemente lo he puesto, me da una vuelta con el tanque, saca el muñequito y de nada por ahí, y punto. Por eso he preferido hoy poner un vídeo para ver más contenido y aprovechar que estabas tú aquí y que lo habías seleccionado y que nos hayas contado todas esas cosillas que nos has contado. Tenemos por ahí a Roberto Herrera, ya tenemos a Roberto Herrera y Embajador, y tenemos a José Único de Cero Absoluto, las parejas de moda de aquí de Twitch, madre mía. No sé cuál, sí, no sé si soy Zipizape, Epibla, Teso y Pajare, tenemos ahí. Nos falta Gaspergo y Javier Pellicer. Y Javier Pellicer no ha venido hoy, y raro es. Pero bueno. Bueno, y fíjate tú que nos vamos a encajar ya en las dos horas, pero bueno, la noche joven, como diría aquel. Y voy a poner un juego ahora, que obviamente es el quinto, tengo tres piscinas, es el quinto juego que nos ha pedido River, y es un juego ya más allá de lo que es la época comercial de NES, de los llamados homebrew indie, que yo no conocía, y ya le comenté yo a River, digo, hostia, qué guapo, que yo he hecho un especial con Joaquín, con Retroabuelo, de homebrew para Master System, y nunca me ha dado por investigar. Que también hay un homebrew de calidad y bueno y desconocido, sobre todo para mí, para Nintendo NES. Y se trata de Battle Kid, que son dos entregas. Nosotros vamos a ver la primera, que se llama Battle Kid Fortress of Peril. Pues una sorpresa este juego para mí, ¿eh? Madre mía, así que todo tuyo, tío. Sí, además es un juego que salió en 2010, ¿vale? O sea, que quien a día de hoy se molesta en... O sea, el concepto de homebrew ya hay poca gente que lo... Pero sí, hay gente que se dedica a crear juegos para plataformas ya en desuso. Sí, aquí el tema del homebrew aquí en 8 bits lo controlamos, pero yo, por ejemplo, personalmente, aparte del especial que hice con la ayuda de Retroabuelo, de Master System, no conozco el homebrew de Nintendo, así que habrá que dar una oportunidad, porque vamos a ver este y me ha parecido una preciosidad. Me ha parecido, sobre todo, un gran descubrimiento, River. Así que háblanos de él mientras que yo juego, porque este también se las trae latas, un poquito difícil, sí, sí. Y divertido. Este me gustaría que los simmers se vieran jugar. Lo voy a jugar, ¿eh? No he buscado vídeo, lo voy a jugar yo. Fortress of Peril, además, un juego salido de... publicado a través de RetroZone, que es un portal, ¿no? Y además, este juego solo es obtenible en formato físico, ¿no? Originalmente se sacaron solo una edición limitada de 33 ejemplares, ¿no? Los primeros, digamos, prepedidos, ¿no? Para la gente que probó el juego y el poco personal de producción. Vale. Cada copia estaba numerada, obviamente, ¿no? Habiendo 33 solo, pues poco se podía esperar, ¿no? Pero bueno, este juego solo se puede obtener en formato físico, bueno, al menos de manera lícita, vaya. Debido a un contrato con la compañía, ¿no? con los propios de Retrozón, que impide su distribución en formato digital, pese a que muchas otras personas lo pidieron, ¿no? pues mala suerte, vaya. Pero lo hay en cartucho, ¿eh? Es un cartucho además de la Nintendo. Vale, ojo, que vale 30 y pico el euro, ¿eh? Sí, sí, además vale creo que unos 30 euros, pero los vale. O sea, es un juego que los vale. Es un juego además, obviamente, pues le puedes echar tus horas, es jugable. Y es muy, muy, muy entretenido. Obviamente, este tipo de juegos, ¿eh? Seguramente, a los simmers, si no conocen este, igual les suena un título indie que es freeware para PC que se llama I Wanna Be The Guy.
¿vale? Es un juego básicamente que se caracteriza por ser un plataformero de acción troll, muy simber, ¿vale? Donde tú das un paso y de repente te cae un pincho de en la cabeza y te mata, ¿vale? Pues es muy así, muy, exactamente muy así. Las mecánicas de este juego es muy ensayo y error, saber que si me muevo por aquí me va a caer esto, entonces no moverme o no ir tan rápido, saber que si me pega una vez me muero y tengo que volver a empezar desde donde guardé, ¿vale? Eso es muy de este estilo, ¿no? Pero en cuanto a controles, mecánicas y luchas, es más bien, como dice Freaking Outas, un Mega Man, ¿no? Sobre todo con las peleas de jefes, ¿vale? Porque vamos a obtener habilidades que nos van a permitir progresar por el mapa y llegar a otros sitios. Una vez más, el concepto de Metroidvania está ahí, ¿no? ¿Se parece? Sí, este juego podríamos catalogarlo. I Wanna Be The Guy, que es definitivamente eso. Si lo habéis jugado, en cuanto de dos pasos Juan Gel, vais a decir, esto es tal cual. Y en cuanto empiece a un poco a moverse y a zurrarse, es el Mega Man. Es el Mega Man. O sea, pero yo creo que se puede considerar un juego aparte. O sea, es un juego que además se caracteriza por una dificultad muy elevada, ¿vale? Pero es memorizable, ¿eh? Este juego, digamos que tiene, cada habitación tiene un timer interno, ¿vale? Donde los enemigos empiezan a mover en ciclos desde que tú empiezas a... desde que tú has entrado en esa habitación, no desde que hayas llegado a cierta zona. Entonces te puedes memorizar una manera de pasarte esa habitación, ¿vale? Y siempre va a ser de la misma manera, ¿vale? O sea, puedes entrar y salir de la habitación cuantas veces quieras, ¿eh? Dando pasos para adelante, y siempre va a ocurrir lo mismo medio otra vez. Ahí Juan Gel ya sabe que eso le va a caer encima, ¿eh? Sí, porque yo he jugado antes y he de confesarlo, dos partidas. Hoy mismo, ¿eh? Claro, pues esa es la técnica, I Wanna Be There. De repente vas pasando por ahí y ves que hay un limón de un árbol, te cae encima y te mata. Y dices tú, qué cabrones, ¿no? Hay que ser simbers, ¿no? Esa, ¡porras! Roberto Herrera, es un juego únicamente por habitaciones. No vais a ver nada más que esto, habitaciones, ¿eh? De un lado para otro. Habitaciones además de solo una pantalla, no son más largas ni más pequeñitas, ¿eh? Y no tiene ningún tipo de scrolling. Simplemente pantallas, ¿vale? Puedes guardar, ¿eh? Cuando de vez en cuando, un cuantito para guardar, y te vas a poder transportar, ¿vale? Porque este juego tiene un mapa bastante amplio, la verdad, para este tipo de juegos, ¿eh? Y también hay password, pero bueno, las vidas las tienes infinitas, ¿eh? No te puedes morir mil veces. De hecho, sería una injusticia no que tuvieras vidas limitadas, porque este juego está hecho para que te mueras y aprendas. Vale, morir es parte del aprendizaje en este juego. Morir es una mecánica, podríamos decirlo así. Es muy jodido y tiene algunos puntos que... Fíjate tú esas bolas verdes que están ahí mimetizadas. Sí. Morir es vivir, dice. Morir es vida, morir es vida, sí señor. Que es referencia al Resident Evil. Bueno, ¿de qué año es este juego? Que seguro, no sé si lo habrá preguntado a alguien ahí en el chat, pero te lo pregunto yo. ¿De qué? No sé si lo dije al principio, si no lo dije, disculpas. Es del 2010. ¡Uy! ¿Vale? Del 2010. Tiene 9 añitos este juego. Se hizo muy viral, además, que últimamente ya desde que hay muchos speedruns y tal, cuando sale un juego de estas características, la gente lo aguarda como locos. Y entró con muy buen pie, ¿eh? A muchos speedruns les gustó. Tiene una curva de dificultad muy, muy buena, es muy memorizable y además no tiene RNG, ¿no? No tiene aleatoriedad. La única aleatoriedad que puede haber son los patrones de los jefes, ¿eh? Que te puedes encontrar uno u otro, pero básicamente es, si hace esto, yo hago esto, si hace esto, yo me muevo para otro lado y ya está, ¿vale? Los bichos siempre hacen lo mismo, se mueven en patrones y punto. Solo tienes que aprender a moverte por ahí y no tiene más. Pero bueno, por ejemplo, el lore también, ¿no? Porque este juego sí que te comenta el lore, ¿vale? Pero por ejemplo, si no habéis estado atentos o no tienen inglés, además, ¿no? Os comento un poco muy por encima, ¿no? Que básicamente, al principio del juego se ven dos figuras ahí hablando entre las sombras, ¿no? Sobre el diseño de un super mecha, un super robot ahí tocho, ¿vale? Y se acaba ahí esa parte, ¿no? Y una semana más tarde, ¿no? La doctora Taina Beers, de la corporación Diez, recibe una pequeña transmisión que viene de un lugar abandonado, que se llama la fortaleza Liakab, ¿vale? Donde una raza de magos tenía allí una civilización y había llenado el lugar con muchas trampas y criaturas súper peligrosas,
muestras, ¿vale? Para evitar que la gente invadiera allí ese sitio y poseyera sus conocimientos. ¿Pero qué ha pasado? Que un grupo desconocido ha asumido el mando de esa fortaleza se ha instalado allí, ¿no? Y ha iniciado a desarrollar su supermeca, pues, usando esas instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, la doctora llama a nuestro personaje principal, que es Timmy. Se llama Timmy, mira tú, pequeño Timmy. Que debe infiltrarse en la fortaleza y frustrar los planes de ese equipo que no conocemos, ¿no? No sabemos ni quién es. Entonces, Timmy se enfunda su traje prototipo de combate y sus guantes mágicos que le permiten disparar. Y en cuanto sube a la nave y aterriza, empieza el juego. Y ahí lo veis, ¿no? Aterrizó y se empieza a mover ya. Y ahí está, esa es un poco la historia para que os puedo contar, vaya. ¿Eh? Y bueno, ya ha dicho Juanje, ¿no? Que este juego tiene continuación. Este se llama Fortress of Peril. Y el segundo se llama Mountain of Torment, ¿vale? No hay más de momento de estos, ¿vale? Está muy... Es muy completito este juego. Si os gustan este tipo de juegos, de habilidad y sobre todo paciencia, os puede convencer, ¿eh? Yo lo estoy flipando, ¿eh? Y me estoy picando muy fuerte. Si Juanje es capaz de llegar al jefe, lo vais a flipar también. No sé yo, ahora me dirás tú por dónde más o menos vamos, porque... No, aún no estás ni a la mitad del punto guardado, así que te queda un poquito más. Pero bueno, igual en un par de pantallas llegas al primer save point. Angry Quack, que nos saluda, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Angry? Caballero, muchas gracias por venir, tío, ¿qué tal? Y bueno, este juego pasó por tres versiones diferentes, ¿no? Recuerdo que la primera remesa, entre comillas, no eran 33 ejemplares solos, ¿no? Era la versión 1.0. Y fue esta versión, el lanzamiento más conocido, ¿no? Luego fue una segunda remesa lanzada en febrero del 2010. Y una tercera, la 1.1, lanzada en el 2 de julio de 2010 también, ¿no? Y bueno, las principales diferencias entre las versiones, pues básicamente había un fallo del juego, ¿no? En las 33 primeras, en la versión 1. Había un fallo del juego descubierto en la versión japonesa que te hacía prácticamente invencible, ¿no? Entonces prácticamente perdía un poco el sentido, ¿no? Del juego, ¿no? También se agregó un efecto de sonido entre varias letras, ¿no? Que veremos más adelante también. Y básicamente era un poquito, pues, algo que no se podía permitir, ¿no? Sobre todo el fallo de invencibilidad, que era un game break, ¿no? Como suele llamar, ¿no? Algo que te rompe el juego. Y luego también, pues, minor fixes, ¿no? En plan, pequeños agreguillos, ¿no? Con estos sonidos, y además se incorporó un nivel adicional en la versión 1.1 que se exhibió originalmente en una convención de juegos en el 2010 y que se podría acceder únicamente metiendo una contraseña particular, ¿no? Una contraseña en la pantalla de selección. Menos aceitunas, ya te digo. Oye, ahora cuando llegara la pelota rosa, ¿tengo que hacer doble salto o me la puedo cargar a base de dispararle según si caigo bien? Elige tú. Yo es que el doble salto he probado dos veces y las dos veces palmado. No hay doble salto. No, doble salto me refiero a caer en la plataforma y saltar dos veces. Ahora te lo explico, mira. ¡Ah, no! Bueno, a ver, ¡qué paquete! Voy a intentar llegar otra vez, ¿vale? Para preguntarte exactamente si lo hago mal. Sí, sí. Sé dónde lo has dicho. Creo que es la pantalla más cerca. Sí, la más lejos que he llegado hay una bola rosa. Entonces no sé si saltar. Caer en la plataforma, volver a saltar, pero va muy rápida, no me da tiempo. Hay dos maneras de hacerlo. O saltas mientras ella viene hacia ti, tú saltas por encima de ella y le dejas atrás. O saltas mientras se aleja y le intentas... disparas, saltas, disparas, saltas, disparas, saltas, hasta que se muere. Es aprendizaje. Es error. Así va este juego. Hasta que aprendes a pasarte una pantalla, el reto es la siguiente. Y algunas son, no todas son enemigos, pero vaya. Y hay muchas mecánicas en este juego, Perseveiros Simbers, ya iba a decir. No solo es disparar y saltar, vais a tener power-ups que veis ahí en el inventario. Este personaje puede, yo que sé, por ejemplo, caer bajo el agua, caer lentamente, tener doble salto, pegar más incluso con su disparo. Y mecánicas de jefes como, por ejemplo, ventiladores que te permiten, te ralentizan el movimiento o te lo aceleran, ¿vale? Depende de dónde te disparen el aire.
plataformas móviles, pasillos a oscuras, pinchos que aparecen y desaparecen. En plan, se puede. Este juego hacia el final se mueve muy puñetero. Realmente muy puñetero. Plataformas en las que tienes que solo puedes pasar una vez, luego se rompen y ya no puedes volver. En plan, tiene muchos puñetados. O sea, podéis ver un vídeo si no lo vais a jugar. Y... Exacto. Lo ves como un Mega Man. De todas maneras, como dice River, si os fijáis, yo el rato que estoy jugando, que insisto, lo he jugado por primera vez dos partidas de derecha a River. Digo, no voy a jugar más para, ¿vale? Para jugarlo después live y las risas y tal. Si os fijáis, una cosa que me fascina de este juego, como bien ha comentado él, es que, salvo que haga el paquete, una vez que he pasado ciertas pantallas, ya, como él dice, ya lo que tengo que hacer es llegar a la última donde me matan siempre y pasarla. Y una vez que lo memorice, seguramente continúes haciéndolo y continúes pasando, ¿verdad? O sea que en ese aspecto el juego es adictivo a unos niveles terribles. Claro, por ejemplo, la primera vez que juego, pues le matarían ya prácticamente al principio, pero ahora se pasa las 5 o 6 primeras pantallas, ahí está la que me decías. ¿Ves, tío? Es que si caigo, salto y vuelvo a saltar, igual me mata, tío. Pues decide, ¿qué prefieres hacer? Saltar. Si saltas hacia adelante y luego vuelves a saltar, llegas a la otra plataforma, o puedes bajar e intentar matarla. ¿Qué te ves capaz de hacer? Es que lo que intenta, lo primero que has dicho es palmarla dos veces y matarla no da tiempo ni de coña. Así que voy a tener que intentar hacer lo primero, tiempo, pero bien. Tiempo te da a matarla, porque básicamente te dejas caer, disparas un poquito y saltas para esquivarla. Luego vuelves a disparar, vuelves a saltar y así hasta que la matas, ¿no? O yo creo que la manera un poco más fácil es aprenderte cómo se mueve, saltar cuando esté lejos de donde quieres llegar y volver a saltar inmediatamente, ¿no? Y llegas al otro lado. Uno más y a ver si no me estaría por ahí a delgar diciendo ya se ha picado. Yo coincido con Angry, ¿eh? Yo para mí que disparando es más difícil, tío. Porque va muy rápido, va muy rápido. Pero es un juego que hay que tener paciencia, ¿eh? Si habéis jugado o os suena los I Wanna Be the Guy. Es un juego que yo ni siquiera me atrevo a jugar porque es horrible. Y yo este me lo he terminado, ¿eh? El Battlefield terminé. Además, el primero de ellos lo tengo grabado. Pero el otro no, porque el otro es troll. Está hecho a mala fe, directamente, ¿eh? Te puedes guardar mucho más también. Pero está hecho con muy mala fe. O sea, estas aceitunas que ves, en el otro es el pan de cada día, vaya. O sea, estás andando por ahí, de repente te cae una arena. Te sale de la nada. ¿Tú qué? Y encima gritando muchísimo, te asustas y todo. Bueno, se nos marcha Wilwolf. Wilwolf, que descanses, tío. Buenas noches, Wilwolf. Ya estoy aquí otra vez. ¿Qué hago? A ver qué hago, me cago en mi vida. Yo saltaría lo más lejos que pudiera y luego otra vez hacia adelante. Y ya está. Plan, saltar dos veces hacia adelante lo más lejos que pueda. Sin miedo, ¿eh? Hasta que sepas cuándo debes saltar. Es que si avanzo y salto, voy a la otra pantalla, que está arriba. Y cuando vuelvo, está el pájaro y me va a matar. En eso estaba pensando yo también, ¿eh? Tienes que saber que te vas a encontrar también. Pero no te matan nada más empezar la siguiente pantalla, ¿eh? O sea. Tienes que aprender a saltar. Si cuando la bola está cerca o cuando la bola está lejos. Tienes que aprender ahí a... Ahí es cuando aprendes a mover el juego. A tomar por saco. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¿Y ahora qué? ¿Sigo para el otro lado? No, ahora te tiras para adelante. Tírate. Ay, menos mal. Cuidado. Ahí está. Esto no es nada. Esto ya es nuevo para mí. Que sí, veréis, Catman. Cuidado con ese caracol, ¿eh? Sí, me lo voy a tener que pillar por detrás. ¡Ahí va! Hombre, safe state. Bien. Perfecto, bien. Ahí está, ¿veis? Como cualquiera puede progresar en este juego. Paciencia, sobre todo, y ir aprendiendo. Cada fase es... Ya os digo, si no estáis acostumbrados al timing, podéis volver a salir y entrar en la fase. Y se reinicia todo, ¿vale? O sea... A veces la manera más rápida de pasar la fase es la mejor.
Este no se podrá matar, ¿no? Porque suena metálico. No. Vale, entonces tendremos que ir aquí, saltar. ¡No! Bueno, la primera que llegaba, ni tan mal. Ya me pica, cuidado, ¿eh? Pero has guardado. Ya estás más... Has avanzado, es progreso ya. De todas maneras, ahí he visto que había un camino alternativo. O sea, que me podría ir por aquí abajo, ¿no? Puedes explorar. Voy a intentar ir por arriba. A ver qué te encuentras. Voy a intentar ir con este Simber. Generalmente, el juego cuando no es un sitio por donde debas ir, tiene sus modos de decírtelo, vaya. Vale, pues ya pasa de este. Y ahora voy a ver qué hacen estos de aquí. Este dará la vuelta y el otro también. Vale. Requiere habilidad este juego, sin duda. O sea, si te puedes pasar este juego, tienes un buen dominio sobre las plataformas. Yo, de todas maneras, ya te digo, por lo que estoy leyendo en el chat, hostia, esto también es pro, ¿eh? Porque esta aceituna es para siempre, ¿no? Sí, eso va a salir siempre. Tienes que tener timing, vaya. En el momento en el que saltas, ahí no puede haber nada. ¡Ahí lo lleva! ¿Eh? ¡Ole! ¡A la primera! ¡Muy bien! Sí, señor. Y esto seguramente cuando lo pise desaparecerá. Seguro. Son bloques de cristal. Vale. Ahí lo lleva, ¿eh? A la primera, one more time. Perfecto. Creo que puedes guardar ya en breve. Por ahí no te tires. ¡Ay, la aceituna! Uy, cuántos Simber. Esto no dispararán, ¿no? No, ese es, los rasos no. Dios, me cago en todo. Después dicen que el Juan Gem. ¡Ah, Dios! Espérate, que este es un Simber. Hostia, qué cabrón. Claro, ahora River no me dice nada para que me busque la vida. Hombre, a ver, bueno, yo si quieres te digo, ¿no? No me digas. A mí es que me encanta ver cómo la gente se... Es como quiero que me traten a mí también, ¿no? Libre. Luego ya, si pido ayuda, pues ya me ayudará. Save state. Muy bien. Te dio por mirar que había a la izquierda. Muy bien. Pues estás al lado del jefe ya, ¿eh? Casi. ¿Y esto qué es? Esto es un no, esto es un no puedes pasar. eso es el juego diciéndote que por ahí no. Hostia, espera, que aquí cuidado, ¿eh? Pero por ahí podrás. Cuando tengas el ítem que te permite pasar por ahí, ya dices, anda, mira. No, pero esto lo puedo. Esto por aquí puedo pasar, ¿no? Sí. Tienes que ir por ahí. Por eso te digo que no hay camino alternativo. Pues aquí tengo que. Sí, bueno, de hecho, no se puede pasar por ahí. ¡Ay, no! Bueno, espérate que estoy aquí. No, espérate, lo voy a intentar otra vez. Sí, lo sufres como si te llevara un huevo llevar ahí y estás al lado, ¿eh? Pero me gusta. No. Digo, que es. En todos los G te dice calma, qué cabrón. Como te pique, como os piquéis con este Simbers, la lleváis. Os va a poner a prueba. Mira, lo voy a matar de coraje. Mira. A ver si te va a matar el a ti. Venga, vale. Estás muy cerca del jefe, Juanje. Hostia, espérate. Ahí... No sé si voy a palmar. No palmo, pero ahora tengo que calcular. Vale. Hostia, ahora estás jodida, ¿eh? Porque como no lo mate, tengo que saltar dos veces. Y aún así te vas a estar esperando él. Un try más, venga. Un try más. Pero mira ya dónde está. Venga, engancha este juego. El afán de superación también. Mira, de hecho el boss se puede ver. La zona del boss se puede ver desde atrás. Una vez que caiga en el de esto de cristal, si salto ya desaparece, tiene un timing para desaparecer, River.
¿Cómo, cómo, perdón? El bloque de cristal. Sí. ¿Yo caigo y desaparece aunque salte y vuelva a caer? Sí, el bloque de cristal se va a agrietar. Una vez que lo pise ya, Dios muy buena. Tienes X tiempo. Sí, o sea, si te quedas encima de él, te vas a caer igual. O sea, que tienes que actuar. Salta, salta y lo mata. Vale. Si no lo mata la primera, tengo un segundo try. Vale. Menudo Simber. Menudo Simber, ¿eh? Lo mataste antes de llegar. Muy buena esa. ¡Ah! Ah, claro, habéis visto lo que he hecho, ¿no? Como no los podía caer aquí, he salido de la pantalla y he vuelto. Yes, ahí está, se reinicia la fase. Cuidado, cuidado, que aquí también hay que pensar un poquito. Vale. Aquí también estoy jodido. Muy bien. Fuck me. Fuck me. Claro, él se va viniendo, pero me persigue. Y si voy para acá, se da la vuelta. Muy bien. Uh-huh. Entonces tengo que ir rápido. Fuck me. Lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar aquí. Porque me lo estoy viendo. No te esos caracoles no te... Exactamente. Tienes que matarles. Tengo que matarlos, sí. Saltar. Sí, ahí básicamente saltar, es dejarte caer, saltar. Matar, disparar, saltar, disparar, saltar, disparar, saltar, disparar. Te salieron tres canas más, ¿eh? ¿Este juego solo se quedó en NES? Pregunta de Empajadores. Sí, no hay nada. Tiene un contrato exclusivo con la compañía, con Retrobit, ¿vale? Y solo lo puedes obtener de modo físico para este juego. No hay ningún port, no hay ninguna versión, no hay nada. Además, el cartucho es bonito, ¿eh? Es un cartucho de la Nintendo, pero es verde y es transparente. Es muy parecido a lo que estáis viendo ahí en la miniatura que tenéis de carátula de juego, ¿no? Y si vais a la página oficial veréis que está eso a 30 o 30 y algo euros, ¿no, River? Por ahí anda, creo. Por ahí anda. Al menos en dólares, pero son 30. Hasta la música es puro Capcom, comentaba ahí Frikinauta, ¿eh? Hombre, no tiene nada que ver con Capcom. Oye, y no lo vamos a ver hoy, pero ¿cómo era su segundo, o cómo es, mejor dicho, su segunda parte? Mountain of Torment, que es el segundo juego. No sé. Y es una cosa parecida a esta, pantallita, nada de scroll. Lo mismo, solo que otros enemigos, otras fases. Es la segunda parte, literalmente. Oye, dicen por ahí, y Gato Gamer, y no le falta razón, que esto incluso podría meterlo como producto de Steam, que ni tan mal, ¿eh? Sí, pero por contrato, no, eso no va a ser posible. O sea, la compañía Shiba Games firmó un contrato con Retrobit para poder distribuir el juego y solo se va a distribuir en formato físico, o sea, en cartucho. No hay nada más. Bueno, pues no me ha llegado tan mal, ¿eh? Sí. Yo pensaba que iba a palmar antes. Bueno, y lo has hecho, pero bueno, oye, está muy bien, has progresado también. Sí, he progresado. Una mijita. Bueno, pues fíjate tú que al final ni juegos de los que tenía yo preparados ni nada, que llevamos ya las dos horitas largas, ¿verdad? Y al final se me han pasado a mí más rápido que de lo habitual, ¿eh? Madre mía. Temo un poco, desgraciadamente. Bueno, pues... Vamos a ver aquí dónde estoy. Vamos a ver, ya sabes, siempre para ver si hay algún compañero antes de despedirnos al que le podamos hacer algún host. Oye, muchísimas gracias por venir aquí. Espero y supongo que no será la última, ¿no? Hombre, no, por supuesto. O sea, si queréis, si los invers quieren alguna recomendación más, y también, bueno, con vos, porque oye, al final hemos venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? O sea, de los dos, o sea, yo también querría conocer los tuyos, ¿no? Un poco mejor. O sea, que estoy dispuesto a volver aquí cuando queráis y dar mi punto de vista. Encantado, vaya. Si los IPs me aceptan, además. Bueno, pues que sepáis todos que River hace las cositas en Twitch por la mañana, a partir de las 11, se pega mucho rato. Por favor, os pido y os suplico y deseo que le hagáis un follow, ¿de acuerdo? Si os queréis también os podéis suscribir, ya que él es afiliado antes que yo. Él tiene un mogollón de seguidores, mogollón de comunidad.
Y la verdad es que tiene un canal mucho más bonito que el mío, lo tiene todo más guay. Yo poco a poco iré poniendo aquí cosillas, iré poniendo mi voz, iré poniendo aquí mis historias. Y poco a poco, pues seguramente, pues iremos yo también un poquito mejorando. Pero os aseguro que hasta el día que juega Indy, si estoy aquí por la mañana y hay cosillas y no tengo cosillas que hacer y estoy por casa, tiene una comunidad también de percebeiros, ¿no? ¿Por qué le pusiste lo de percebeiros? Por eso de galleguiño. Sí, un poquito, ¿no? Es un quería llamar a mi comunidad, quería juntar una comunidad y llamarla de algún modo, ¿no? Para que era un poco más familiar. Y por el tema gallego y tal, una usuaria, una streamer también que se llama Aura Evans, me dijo, oye, Percebeiros. Y dije yo, nada más que ella también es gallega. Y dice, oye, pues mira, me gusta, tiene ahí su toque. Además, sus Percebeiros, pues oye, se curran mucho su trabajo y tal. Y dije yo, pues ellos. Ahí están por todas partes los percebidos. Bueno, pues aparte de eso, te pueden seguir también, si quieres ponerlo, te lo pido por favor, ponlo ahí donde te pueden seguir los muchachos, tanto en tu canal de Twitch, redes sociales, etcétera. Sigan en mi canal. Si hacéis clic en Twitch sobre encima de mi nick, os lleva directamente a mi canal, ¿eh? Twitch.tv/gamerbeinsetup. O sea, Riverwind, perdón, la costumbre ya. Twitch.tv/Riverwind y ya está. Seguidme donde queráis, pero bueno, no voy a poner mi link porque me gusta. Pero bueno, Mira, vamos a seguir. ahí Si dice queréis Gato seguir, Gamer, además ha puesto Gato pues. Gamer hoy un tuit bastante interesante de que ya te seguía y tal. Y Gato Gamer ya te sigue en YouTube, así que estaréis enterados cuando este señor pues hace cositas en Twitter, que suele tuitear un ratito antes, ¿no? De empezar los streams por la mañana, ¿no, River? Sí, a veces tuiteo una hora antes. Bueno, siempre tuiteo al empezar, siempre, siempre, porque así se entera la gente. Tuiteo y pongo mensaje. Pero a veces, si tengo mucho tiempo como para hacerlo, pues aviso una hora antes para que la gente de movimiento, de hype, en plan, a ver qué nos va a traer hoy y tal. Y si hay ganas, pues así la gente ya está a las 11, como los siempre es que están aquí, cuando abres tú. Pues yo en este caso por la mañanita, de 11 de la mañana a 3 de lunes a viernes. Ahí tenéis los Muy bien, VIP chicos, para pues veros. espero sinceramente yo nada más que agradecerte de nuevo one more time la visita que has hecho aquí ¿A ti? a los Invers. Esperar que se suscriba y que te siga pues la mayor cantidad de gente posible. Deciros que si os gustó Stream Nocturno donde estuve junto a Riverwind, con Popis, con Yuffie, con Divertidus y con. ¿Cachorrita Y Luna? con Cachorrito Luna se está cociendo algo igual para la semana que viene, ¿no? Riverwind, dicen algo las malas lenguas. Y la semana que viene, la otra, algo hay que lo mismo. Estamos por aquí otra vez todos hablando de lo mismo, ¿no? Hablando en stream nocturno de retro que se nos hicieron cortas las 3 horas, macho. Madre mía, ¿eh? Lo mismo, igual de cortas que se nos. Fíjate lo que te digo. Hablando, hablando, se nos fue el. Oye, te quiero comentar una cosa antes de despedirnos, ya que se saben todos. Creo que se saben hoy todos los juegos que han salido para la Mega Drive Mini, Ajá. como ceguero, ¿qué te ha parecido esos 40 juegos? Pues bueno, han cumplido mis necesidades, vaya, así que yo estoy más que contento ya. Sea, que seguramente, como se suele decir en estos casos, caerá, ¿no? Sí, a ver, yo sí tengo algo claro, es que de las versiones mini, la Nintendo Mini, la Super NES Mini y la Mega Drive Mini, son compras garantizadas, vaya. La NES Mini y la Super NES Mini ya están disponibles. Y la Mega Drive Mini va a estar, creo que en septiembre, perdón, en septiembre, creo que el 19 de septiembre va a estar disponible. No me la voy a comprar a la de salida, ¿vale? Porque son 80 euros y bueno, a ver, Lo vale, lo vale. aunque los vale, son 80 euros por 42 juegos, que iban a ser 40, pero al final son 42. Y te sale a 2 euros el juego, aparte de que tienes una consola, tienes dos mandos, tienes un cable HDMI. Y tienes la seguridad de que es software oficial. Tienes 42 juegos. O sea, los vale, pero bueno, yo tampoco me lo puedo permitir ahora mismo. Esperé que baje un poco de precio, como hicieron con las otras. Pero la recomiendo de calle. Y sí, básicamente mis juegos favoritos están los Sonic, el 1 y el 2 ya me llega. Está el Shinobi 3, que lo he mencionado antes. Está el Ghosts and Ghosts, que le hago speedrun, y tenemos otros pues muy buenos. Tenemos Contra Hard Corps, tenemos Castlevania Bloodlines,
Thunder Force 4 también, buenísimo. Madre mía, Virtua Fighter, Phantasy Star 4, Mega Man de Willy Ward, en fin, no me voy a explayar aquí, no voy a decir los 42, pero bueno, echarles un vistazo que están. Bueno, pues por 160, nuevo seguidor, bienvenido, ya nos vamos, porque llevamos aquí desde las 10 de la noche, como cada día, de domingos a jueves a las 22 horas, hora española, aquí, contenido retro 100%, hoy con un invitado, hoy con un streamer, como es Riverwind, que también, si no lo sigues, pues puede seguir lo que también hace contenido retro indie y muchas más cositas, y con tu permiso, Riverwind, de nuevo, muchísimas gracias, te tomo nota para lo del bot, no me lo digas más, que soy un simber, te tomo nota para lo del bot y con tu permiso pues me voy a despedir de los muchachos, si te parece, ¿de acuerdo? Si quieres decir algo más, como le siempre digo a la gente que viene por aquí, off topic, lo que sea, a UPA el Depor, lo que tú quieras o cualquier cosa, o de qué vas a hablar mañana en tu canal, right here, right now, todo tuyo. Que va, simplemente agradecer a todos por con la casa de los Simbers. Espero que os haya gustado mis recomendaciones. Y eso, me veréis por aquí cuando este señor Simber haga directo. Y encantado de conoceros a todos, chicos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. No hay comandos, pero no te preocupes que mañana pasado donde no pase que... De mañana pasado no pasa que River me explica a mí cómo va eso de los comandos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cero Absoluto, Frikinauta, Edelgar, Respergo, Empajadores, Roberto Herrera, Cero Absoluto, Respergo y su muñeco, Marcos el Simber, que estará viendo a Sasel, obviamente, Gato Gamer, Barnae, que no lo he saludado, Barnae, disculpa, José Único, Cero Absoluto, Angry, nuevo seguidor, Bor 160, pues buenas noches, bienvenido. También tuvimos por ahí a quién más, bueno, hemos tenido hoy, ha faltado Javier Pellicer, ha faltado también Retrabuelo, pero bueno, están con sus cosas, y Nochan, quién más, bueno, Wilbur ya se fue a dormir, en fin, pues todos los que habéis estado por aquí, chicos, pues cada día más y mejor, como se suele decir, y mañana les recuerdo aquí a las 10 de la noche estarán Esquema Games para hablar de dos juegos que tienen, el Full Blast, un juego de naves recreando el 1943, pero tope pino, y Delta Squad, del cual hoy he hecho yo mismo una review en Ready and Play. Así que muchísimas gracias, nos vemos mañana, y como digo siempre, Simbers, pasadlo bien, jugad mucho, y saludos. Adiós. Adiós.